Raza, muy buenas noches, bienvenido, raza, váyanse conectando. Le damos la bienvenida como cada miércoles de Vadillo entre semana, raza, bienvenidos. Gracias por su preferencia, gracias por siempre estar al pendiente de todas y cada una de las transmisiones que hemos realizado hasta el día de hoy. Así que le damos nuevamente la bienvenida, raza, ya sabe, como siempre, gracias aquí en nuestra casa a Producciones Monterrey. Que hoy también se espera programa de lujo, señores. Y gracias también a la gente de Vadillo entre semana, a la gente que siempre hace posible todas y cada una de las transmisiones. Racita, muchísimas, muchísimas gracias. Pero sobre todo a ustedes que siempre nos dan la preferencia de compartir. Sobre todo compartan, raza, porque hoy tenemos un programazo, raza. Como ya se dieron cuenta, tenemos grandes, grandes amigos míos que lo, tengo el lujo y el privilegio de tenerlos en esta noche para compartirlos con todos ustedes. Así que me halago de presentarle, raza, a todos y cada uno de ellos, también a todos nuestros patrocinadores, a toda la gente que ya está llegando por aquí. Váyanse conectando, racita, gracias, 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 muy buenas noches, bienvenidos a toda la gente que ya está transmitiendo, compadre. Y déjame comenzar, ahora sí que no por demeritar a nadie, pero de derecha a izquierda, vamos a dar la presentación a todos y cada uno de ustedes, y así que vayan compartiendo a toda la gente que también a través del General Show Center que están con nosotros, están también a través del Army también que está con nosotros, también la gente de producción Monterrey que estaban por ahí transmitiendo, las redes sociales de los muchachos, déjenos por ahí su like, compartan y sobre todo diviértanse, así que mis amigos, es un placer para un servidor decirles a todos ustedes a quién tenemos esta noche, así que por el lado derecho mis amigos, tengo el honor de presentarles a uno de los grandes músicos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nacido, compadre, ¿de dónde, compadre? De mero General Terán, compadre. De General Terán, Nuevo León, compadre, el señor Chano Reyes, compadre, bienvenido, compadre Chanito, bienvenido aquí a tu programa Vadillo entre semana, compadre. Muy buenas noches, compadre. Muy buenas noches, muchas gracias antes que nada por invitarnos, compadre, aquí a estar aquí con ustedes, a estar con ustedes aquí en esta transmisión para toda tu gente y para toda la gente de nosotros, ¿verdad, claro, compadre? Que de alguna u otra manera han seguido nuestra trayectoria. Vamos a estar aquí complaciendo canciones. No tenemos nada preparado. No, señor. Ya me ganaste, ¿verdad? Es cierto, compadre. Esto, déjeme decirles, raza, que yo esto lo preparé hace días, compadre. Esto salió del corazón, ¿verdad? Sinceramente, porque yo cuento con la amistad de todos, muchachos, el cual agradezco, compadre Chanigo, que usted que des el tiempo de estar con nosotros. Así que hay sorpresas, compadre. Hay buenas rolas. Yo estoy seguro que va a estar bueno, compadre. Así es, compadre. Así que saludos a todos y síganos en las redes. Vamos a pasárnosla toda la noche, ¿eh? Y como ya se dieron cuenta, también al lado de mi compadre Chanito Reyes, también tengo un gran amigo que tenemos muchísimos años de conocerlo, compadre. Un placer tenerte aquí, ahora sí que en el programa de un servidor, compadre. Te agradezco mucho el espacio que nos hayas brindado y que nos estás brindando en este momento a toda nuestra audiencia. Así que, compadrito Nacho Lozano, compadre, no más. Compadre, un placer. Bienvenido, compadre. No, hombre, compadre, muchísimas gracias, de verdad que me hayas invitado. No, compadre, gracias a ti, Adrián, a toda la producción. Qué chulada aquí, de verdad, a todos lo que está aquí. Que ustedes no ven, pero nosotros sí vemos. Qué chulada, qué bonita producción. Muchas gracias. De verdad que no tenemos preparados. Esto es más de amistad. Agradezco infinitamente que me hayan convocado ahora sí con claro, tanto compadre. Talento. Pues mi compadre Chuy, mi compadre Mico, mi compadre Chanito, obviamente tú. Bueno, gracias, pues yo aquí compadre. Voy a estar también aquí con ellos. Ojalá que se la pasen bien y que nos lleguemos a divertir todos juntos. Que lo disfruten, compadre, así que la es, pasen compadre. Bonito y sobre todo que se diviertan. Así que, compadre, así por acá de este lado izquierdo, ahora sí, pequeño gigante, compadre, bajo sexto y acordeón. Gracias, compadre, un halago para mí, compadre, un gran orgullo decir lo que tengo tu amistad como del todo, muchachos. A mi compadre Mico Villarreal, compadre gracias, Juan, compadre, no, bienvenido. Gracias por la invitación, compadre, ya tenemos. Esto lo teníamos planeado desde hace mucho. Fíjate no le habíamos que sí, compadre. Puesto fecha, ¿verdad? No le habíamos compadre? Puesto fecha. Pero ya lo teníamos planeado, ya lo teníamos hablado y se llegó el día y aquí estamos tratando, bueno, vamos a tratar de darles un poco de alegría, ¿verdad? A la gente que está allá en casa, ¿verdad? Encerrados con esto de la enfermedad de esta, ¿verdad? Pero, COVID, compadre. Pero bueno, nosotros estamos para eso, para tocar y vaya que estamos bien ansiosos ya, compadre, por tocar porque nos tienen encerrados también sin trabajar y pues es una válvula de escape este tipo de programas. Es una cosa de relax, compadre, de amigos, de pasarla bonito y sobre todo con su sana distancia y disfrutando en su momento, ¿verdad, es correcto, compadre? Compadre, así es. Así que bienvenido, muchas compadre gracias, Mico. Compadre. Gracias por haber aceptado la invitación. Por allá de aquel lado también, un gran amigo de hace muchos años también, el grandote por allá de aquel lado, mi compadre Chuy Muñoz, compadre. Bienvenido, compadre Chuy. Muchas gracias, compadre, por invitarnos a este programa.
bien chingón que va a caer el día de hoy. Algo muy especial, compadre. Yo sé que es una noche muy especial también para toda la gente que nos está viendo. Así que compartan, Razo. Esto apenas vamos comenzando. Compadre Chuy, nuevamente gracias a ti y a tu familia, compadre, que sabemos de antemano que nos están viendo. Por acá les trajimos un refrigerio, ¿eh? Gracias, compadre. Un pequeño refrigerio, compadre. Que ahorita... Dios te los va a pagar con hijos músicos, vas a ver, compadre. No, ¿qué andas haciendo? No, mejor que estudie, compadre. No, la verdad es una bonita carrera, compadre, amigo. ¿Qué te puedo decir? Descendencia de músico, compadre. Compadre, ¿y qué cruz, verdad, traemos? No, compadre, no, señor. Digo, ahorita las circunstancias nos hacen decir eso, pero la verdad es una carrera muy bonita, compadre. Tú me has de decir, compadre. La verdad que esta carrera es muy bonita porque tienes amigos donde ni te imaginas. Están esperando que llegues a ese lugar para presentarte ellos contigo. Y decirte soy tu amigo. Es correcto. Verdad, no sabes, uno no tiene la idea de cuántos amigos tienes y dónde los tienes. Así es, compadre. Qué bonito es balar, muchachos. Vamos a echar una rolita, compadre, para todos esos amigos que nos están viendo, compadre. Claro que sí, compadre. ¿Verdad? Ahorita les hago ruido. No, ya le digo a mi compadre Chu Muñoz, compadre. Y me lo pusieron por un lado a mi compadre. Está bien grandote. Muy lejos. Mira, compadre, en la televisión nos vemos del vuelo. Oye, compadre. Oye, todos. Nos vemos del tamaño, mi compadre. Párate tantito, compadre. Ay, a ver, compadre, más. Ah, nomás, chula. Pero sentados, compadre. Mira, estamos del vuelo, compadre. Muchachos, pues un placer tenerlos a todos ustedes en este su humilde programa, compadre. La verdad, lo hacemos de mucho cariño y con todo el corazón para que toda la raza, como dijo mi compadre amigo, que se divierta, que la pase bonito. Compartan, raza, porque esto se va a poner muy sabroso. Y si va por ahí caminando en la tienda, váyase por unas cervezas porque se va a poner bueno, compadre. Buenas rolitas de todas, compadre. Yo sé que sí le vamos a pasar sensacional, ¿va, compadre Chanito? Correcto, compadre. Ya estoy en ansias, hombre, por echar una canción. Oye, pues si mira, ya estoy como que con el pie así como que, compadre, marcando el tiempo, compadre. Aclarando, compadre, nada es ensayado. Ah, ahorita es cierto, Rosa. No tenemos ni qué canciones vamos a cantar, no tenemos absolutamente nada. Eso aquí, es cierto, compadre. Ahorita, a ver, a como pida, pues vamos a tratar de complacer, ¿verdad? Así es, raza. Como dice, compadre Mico, nada está programado, raza. Disfrútenlo, vayan comentando los saludos, ya sabe de dónde nos están viendo, de dónde nos están hablando, porque también tenemos llamadas en el estudio. Va a haber llamadas, compadre Adrián, ¿verdad? A ver, llamadas para que ahorita estén al pendiente del teléfono. Y así que, compadre, vámonos con música, compadre Nachito. Súbete, Nacho. Échese los tambores, compadre. Mientras tanto, agradezco, compadre, a toda la raza que nos mandó unas cervezas, compadre, al Depósito Ramos. Qué detalle. Donde tiene una... Qué detallazo. No, qué es el Penco, compadre. No, mi compadre Penco no se ha reportado con las cheves, así que mejor le decimos al Depósito Ramos, gracias, compadre. Ya sabe, donde tienen las cheves están bien heladas, hay mejor precio ahí con la raza de Depósito Ramos. Ahorita les digo dónde está. Compadre Nacho, listo. Ya montado, compadre Chuy. ¿Cuándo vamos a echar, compadre? Pues, compadre, la misma que estábamos ahorita ensayando, porque nos salió bien, compadre. Ya para que después. Ale, va, se me hace que esta segunda sí nos va a salir bien, compadre. En esta sale, ¿verdad? En esta sale. Si no, en la tercera, compadre. Échale, muchachos. Aquí estamos todos juntos para todos ustedes con buena música norteña, en Vadillo entre semana. Ellos son los amigos, compadre. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Bueno! Y para toda la gente Reynosa, Tamaulipas, que nos está viendo, compadre. ¿Eh? Bueno. Mujer, mujer. Tu nombre me
Eso, muchachos, eso. El aplauso, raza. Ahí estamos. Oye, aplauso, aplauso, aplauso. Ahí estamos, raza. Qué bárbaro. Adelante, yo adelante, también, ya. Digo, Chano, ya se la ganó, compadre, por favor. Compadre, por favorcito, gracias, Nachito, gracias. Vente para acá, compadre. Así les damos la bienvenida a todos ustedes, raza, con buenas rolas 100% norteñas de los clásicos, compadre, los Cachorros Juan Villarreal, compadre. Qué chulada. De una vez aprovechando, raza, queremos invitarlos. Bueno, quiero decirles. Espérate, esa no, compadre, la otra sí. Raza, queremos invitarlo próximo viernes, compadre. De una vez, saludcita, compadre Mico, porque me está diciendo mi compadre Mico que van a transmitir en vivo, ¿verdad, compadre? La gente, los Cachorros. Sí, compadre, por allá vamos a estar allá en Reynosa, voy a ir a la casa de papá y vamos a transmitir en vivo en la página oficial de los Cachorros de Juan Villarreal, así oficial de Facebook, ahí vamos a estar transmitiendo. ¿Qué, eso, el viernes a qué horas, compadre? El viernes, compadre, a las 8 de la noche, el viernes, la mayoría, o sea, lo estamos haciendo con el fin, compadre, de aventarles puros corridos, o sea, va a estar bravo el asunto ahí. Una que otra cancioncita, ¿verdad? Pero casi todo va a ser puros corridos. Ya está, compadre, ya dijo raza, no se lo pueden perder, próximo viernes a las 8 de la noche, compadre. A las 8, compadre. Tienen una cita a través de las redes sociales de nuestros grandes amigos los Cachorros del señor Juan Villarreal, cual le mandamos un saludo a todo el cuadro, compadre, un saludote, compadre, compadre. Y toda nuestra admiración y respeto, muchachos. Así que, compadre, por allá, Chanito, ¿cómo andas? Compadre, está muy serio, compadre. Oye, no, todo bien, compadre. Para que ya me estaba pelando por estar la canción, pues, que te cante, hombre. Para que se abra el spray, dijo aquel. Sí, dije, no, no lo merecía, pero ahorita ya lo tengo bien ganado. Oye, compadre, qué chulada. Nachito, ¿cómo te sentiste ya atrás, compadre? Bien, compadre, bueno. Yo ¿Extrañabas tocar? Sí, compadre, pues ya tenía, sí, me sentía solito. No. Digo, la verdad, tenía mucho de no tocar batería y me siento muy a gusto con ellos. Obviamente es una responsabilidad bien grandota porque pues ellos son exponentes de la música norteña, ¿verdad? Sí, cómo no. Y pero bueno, gracias por darme la oportunidad aquí a mis amigos y aquí estamos divirtiéndonos un buen rato. Claro, compadre, claro que sí. Saluditos a toda la gente que nos está viendo desde el Estado de México, compadre. Elizabeth Velasco, saludos. También a toda Israel Rodríguez, saludos desde aquí. A la gente de Monterrey, obviamente, también saludos enormes. La gente de Escobedo, la gente de Apodaca, la gente de Guadalupe. Bienvenidos, compadre. Compartan, raza, porque esto apenas va comenzando. Que toquen el subteniente de Linares, compadre. Saludos, compadre Ernesto González. Saluditos, compadre. Dice por allá también, saludos al mágico Valle de Texas, compadre Mico, compadre Chuy, a toda la raza que nos ve, gracias, por allá. Compadre, Evaristo, por allá, ¿de qué lado? Saludos a todos los reyes, dice por aquí, un abrazo. Saludos, compadre. Saludos. Evaristo. Acá me están pidiendo bastantes corridos, compadre, de mi página, compadre. Eso. Ezequiel Coronado y oye, que se les peló Baltasar y no sé qué más. Bueno, con papá va a ser el viernes. Ya sabes. Ahorita vamos a tratar de echar algo, compadre. ¿Sí los traes, compadre? De no, todo, de todo vamos atención, a tocar compadre. Hoy, compadre. Es más, al rato va a tocar las cumbres. No escuché, compadre, perdón. Las tombonas también, no, compadre. Se les peló Baltasar, compadre. Sí, señor. Ezequiel Coronado. Por ahí estaban pidiendo, ¿verdad? De la gente de por acá, de conmigo. Váyanse preparando, compadre. Dice por acá, saludos a todos, pero en especial a Chano Reyes desde mero General Terán. Chuy, un abrazo. Gracias, compadre. David, cuando andabas con Intenso, estuviste acá con nosotros. Mi primo Panchito, tú y todo el grupo después de una presentación que tuvieron por acá. Saludos, Francisco Telles. Saludos, compadre. Mi primo Panchito de Terán, que estuvimos allá. Sí, cómo no. ¿Cómo recordarlo, compadre? A toda la raza de Terán. Saludos. Ahí estamos. Pues chamos, compadre, saludos también para el compadre Chuy, dice acá a la Chuli Radio, por ahí la gente de San Antonio, Nachito. Compadre, ¿cuánto sin agrupación, Nachito? Bueno, ya tiene rato que no, sí, traes cuadro, compadre. Desde el 2012, compadre. Desde el 2012, compadre. En el 2012 salgo de la firma y ya me dediqué solamente a estar en el estudio, donde gracias a Dios hemos tenido bastante trabajo. Mi compadre Chanito ha estado siempre también ahí conmigo haciendo cañón. Producciones. Sí, ya tenemos muchos años trabajando juntos, mi compadre y yo. Aparte de la amistad que tenemos, ¿no? Claro. Pero sí, compadre, ya, ¿qué son? 8 años de no tocar. 8 años de no tener cuadro, madre. De no tener cuadro, sí. ¿Verdad? Porque sí. Sigues tocando, yo, bueno, te he visto, compadre. Sí, toco ahí en el estudio y hago las clínicas y cosas de eso, ¿no? Pero. A ratito me platicas de eso, compadre. Sí, claro, también, que porque sí, compadre. Acá de este lado, compadre Mico, ¿nos echamos otra rolita o qué? ¿Ahora qué la hago, compadre? Ahora que cante mi compadre. Ahora mi compadre Chano, sí, ahora que desquite la cheve, dijo. Oye, pues este era el subteniente que estaban pidiendo, compadre. Vámonos, pues de una vez, compadre. Vámonos. Ahorita vamos a platicar para que vayan preguntando también qué es lo que quieren saber de los muchachos, raza. Porque hay buena música. Hoy sí los complace, mis grandes amigos. Mi compadre Chu Muñoz, mi compadre Mico Villarreal, por acá Chano Reyes y por allá atrás mi compadre Nachito Lozano, compadre. Grandes amistades, grandes músicos y buena música norteña para todos y cada uno de ustedes, señores. Saluditos a toda la gente que se va conectando, compartan. Ya llegó también mi compadre Paquito Valdés. Le mando un gran abrazo, mi compadre Paquito Valdés. Ahorita para que lo saludes también a toda la gente que nos está viendo. ¿Listo, muchachos? Avientes esto, compadre. Él va.
serían más o menos 5 de la tarde. Cuando murió un subteniente por un comandante miedoso y cobarde. En la cantina en Los Lloros tomaba cabrieles con el subteniente. Pidiéndole su arma con dos de su gente. Mire, señor comandante, yo traigo pistola y estoy amparado. Yo traigo mi porte de armas y puedo cargarla por todo el estado. Y todo al pobre teniente lograron matarlo. Luego que ya lo mataron, montaron a un carro y se van al palacio, diciéndole a los empleados: si vienen soldados, deben salir de balazo. Esa orden parecía un infierno, con sus ametralladoras disparan sus armas retando al gobierno. Sale el padre de la iglesia: soldados valientes, detengan el fuego. Dispense usted, padrecito, pero esos infieles no han matado a un perro. Vuela, vuela, palomita, tú que andas volando, lleva este recado. Venga el aplauso, raza, venga el aplauso. Estamos complaciéndoles, compadre Chanito. Sensacional, ¿eh? Sensacional, compadre. Ahí, ¿eh? Pues ahí complacimos a la raza que nos estaba pidiendo ese corrido. Ahí estamos complaciéndoles, compadre. Dice por acá, puro músico de lujo, dice Edgar Hernández, compadre. Saludos, raza. Saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Saluditos, dice por allá también Ceci. Se oye muy bajito Chano, dice, compadre. Es la bota de sangre, compadre. Saludos, Ceci. Saludos a mi compadre Nelson también, compadre. Próximamente también por acá lo invitamos a mi compadre Nelson Garza, también a toda la familia Garza que siempre nos ve. Saluditos, compadre Javier González. Qué cuadrononón, dice por allá. Estela, muchas gracias, compadre. Ahí estamos, Luis Martínez, pura crema. Saludos desde Kansas. Arriba Nuevo León, compadre. Ahí estamos. Saluditos, compadre. Crucito Mundito dice: saludos, pura crema, compadre. Qué bueno que le está gustando, raza, porque la verdad nosotros aquí la estamos pasando genial y eso que apenas va comenzando. Compadre Mico, dígame, compadre, ¿dónde te agarró la pandemia, compadre? ¿Dónde andaban o qué andaban haciendo? Que andaban, no, de compadre, gira, supongo, ¿verdad, me compadre? Me acuerdas, compadre, me metí abajo de la cama, compadre. Ay, nomás supiste y adiós, güey. Chihuahua, compadre, pues ¿qué le hacemos? No, ni modo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Apenas íbamos agarrando, compadre, fue en marzo. ¿Fue en marzo? Tú sabes bien que enero y febrero cuesta de... Pues sí, de bajada, de músico, de la musicada. Y apenas marzo se va agarrando y nada que nos viene esto. ¿Verdad? Pero bueno,
Algún día tiene que pasar, todo tiene que pasar, compadre. Pero pues bueno, mientras hay que seguir aguantando. Compadre Chu Muñoz, ¿cómo andas? Bueno, está muy callado también, compadre. No, compadre, todo mal. Estoy anonadado con la producción de producción de Monterrey. Oye, sí, compadre, están bien bañados. Está bonito, verdad, sí. Nomás para bien que veas. Bañados. Tenemos 1,000 cámaras, ya viste, compadre. Saludos allá arriba. Saludos allá arriba, compadre. Saluden allá arriba, compadre. Echen la cámara aérea. Qué bárbaro. Ya sabe raza, lo mejor de lo mejor aquí en producción de Monterrey, compadre. Me quería rascar hacia una pompa, compadre. Y dije, no me voy a rascar, güey. Por todo. No, a ver, por acá una pinche. Usted rásquese la, compadre, no hay problema. Por todos lados te ven. Si quieres, te hago el paro, güey. Oye, de hecho, mi compadre Richie de aquí de Producción de Monterrey, su niña Wendy Carolina Martín está cumpliendo años, compadre. Muchas felicidades, ahorita. Muchas felicidades a toda la gente que está cumpliendo años, compadre. Compadre, dígale. Don Lalo Mora, por ahí ya está en recuperación, ya va mejor el viejón. Se le aprecia mucho, se le quiere a toda la familia. Estamos con todos ustedes. Así es, compadre, con Don Lalo Mora, para también el señor Javier Benavides, también del Invasores de Nuevo León. Pues yo creo que a todos, en realidad, a toda la gente que tenga algo, pues algún familiar o alguna persona que nos esté viendo que esté delicada de salud y pasando por estos amargos momentos, pues esperemos que este momento les haga un poco ameno la noche y el momento. Así que un abrazo para todos, a don Lalo Mora, pues le mandamos nuestras mejores bendiciones y las vibras y bendiciones para toda la familia, toda la gente que está pues pasando momentos dedicados. Vamos a aventarle una rolita al señor Lalo Mora. No te vayas, compadre, algo al señor Lalo Mora. Como pues algo bohemión, compadre. No te vayas, Nachito. Vamos a. ¿Qué, compadre? Algo voy a ser vos, la voz de mi compadre Chano. Échese una de ahí donde don Lalo Mora, algo de Invasores de Nuevo León, compadre. A ver, compadre. ¿Sí lleva batería? En homenaje al señor don Lalo Mora. Esperemos que de pronta recuperación con este. ¿Verdad? Con este virus. Pues saludcita raza, toda la gente que por ahí se encuentra con su cervecita ahí en casa. Y a todos los que no, déjenme decirles para que marquen de una vez, ¿verdad? Para toda la gente que no tiene su cervecita en la mano, de una vez, márquele por ahí al Depósito Ramos, donde están los mejores precios, el mejor servicio, compadre. Se lo mandan ahí a su casa. Ellos se encuentran ahí en la Colonia Fe, en San Nicolás de los Garza. Dice por ahí que llevan 30 años surtiendo los mejores precios. Y el mejor surtido de cheve, por ahí la tiene mi compadre de la raza, a toda la gente de ahí, de Depósito, a ver, Depósito Ramos. A ver, ¿qué estás poniendo, Adrián? ¿Quién llegó? ¿Qué está pasando? ¿A qué sabrá eso? A ver, compadre. Este que está por acá. ¿A qué sabrá con cerveza? Mira, compadre, esto. Que jala, no. Esto es lo más nuevo de mis grandes amigos de Salsas del Primo, compadre. Mira nomás. Primixer, compadre, se llama Primixer de las Salsas del Primo, compadre. Lo más nuevo en bebida de tomate y especies, compadre. Sabe, compadre. No, hombre, que... compadre, ese te alivia de todos los males, compadre. Ahorita lo calamos, a ver qué tal jala. Ahorita, Adrián, para que nos pase unos vasitos para abrir aquí a mis compadres. Le damos el bobo. Un Primixer, compadre, porque la verdad se antoja bastante y lo encuentra usted en Soriana, compadre. Vamos a echarle algo al señor Lalo Mora, compadre. Para don Lalo, Mora. Ayude, que se recupere muy pronto, mi viejón. Acá la música norteña todavía nos hace mucha falta. Así que sí, vamos, señor. A llegársela. Échale, compadre. Con mucho respeto. Esta melodía para ustedes. Y eso. Bueno. Ya no puedo. De pie sostenerme. No comprendo. ¿Qué pasa conmigo? Mi pobre alma suspira por verte, aunque sé que no soy ni tu amigo. He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme. Y aparte necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme. Amanece y no sé dónde estoy. Donde quiera me quedo dormido. Me despiertan los rayos del sol. Ven a ver lo que has hecho conmigo. Y échale, compadre Lalo. Bueno, échale, mico. Eso. Bueno. He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme. Y aparte necesito
no regreses de nuevo a buscarme. Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido, me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo. Eso, compadre, con cariño y con todo respeto, señor Lalo Mora, ¿verdad? Con toda la gente, se recupere pronto, a toda la familia Mora, le mandamos un fuerte abrazo y pues ahí cuídese bastante, ¿verdad, señorón? Porque, como dice mi compadre Chano, hay música para rato ahí con don Lalo Mora, compadre. Así es, toda una institución, un ícono de la música norteña, no nada más en Nuevo León, sino en México entero y Estados Unidos y todo el extranjero. Así que pronta recuperación para don Lalo, muy, le deseamos una recuperación pronta para todos. Ahí estamos, compadre. Oye, déjame también mandarle saludos a mi compadre Rogelio Campos, de Grupo Intenso, compadre. Ay, que por ahí tuvimos el placer de andar ahí de gira con mi compadre Roger, mi compadre Chanito, juntos por allá. ¿De qué lado, compadre? que no se acerque. Acá, hago cruces con ese padillo. ¿Qué pasó, compadre? Están pidiendo una cumbia aquí que cantas tú, güey. ¿Cuál, compadre? Ya, corto, ya. Vamos a echarla, compadre. Es. Bueno, ahorita. Puerto Blanco. Déjame mandar saludos, muchachos, antes de seguir con música, compadre Nachito, porque mira, tengo patrocinador, compadre. Bueno, más. ¿A poco? Pura chulada. Al rato todos nos vamos a ir. Déjame decirles, compadre, la verdad, orgullosamente, patrocinador de mis amigos. Gracias a mis amigos de Puerto Blanco. Mira nada más lo que traemos en esta ocasión, muchachos, la verdad. Gracias a toda la gente que estuvo en la transmisión. Ahí que estuvimos también en Plaza Fiesta de San Agustín, ya saben, los locales. Luego en la entrada antigua de Plaza Fiesta, por ahí por la Soriana, por al lado del banco. Tuvimos también el privilegio de estar por ahí en esta semana, ahí escogiendo ropa ahí para esta noche, ¿verdad? Que no podemos, tenemos que andar de lujo. Mira, me voy a parar, compadre, ahí con tu permiso, compadre Mar. Y nomás, guapo, compadre. Y nomás, qué chulada, la verdad. La verdad, muchachos, muy cómoda la ropa, de calidad 100%. Y ellos se distinguen, déjeme decirles, se distinguen por el botón de madera, como el que tenemos aquí, pero obviamente, pues, más chirris. Pero, ¿verdad? Es totalmente mexicana, compadre, calidad de exportación. Ahora sí que envíos a toda la República Mexicana, señores. Ustedes lo ven ahí en Facebook, en el catálogo. Mándenos por ahí todos los costos, las preguntas ahí en el Facebook de Puerto Blanco, Nuevo León, o Puerto Blanco, Plaza Fiesta San Agustín, raza. Lo mandan a cualquier parte de la República Mexicana. Es más, si lo dicen que lo vieron aquí en el programa, ustedes se llevan la prenda a un cual. La segunda que se le dan al 50%. Entonces, muchachos, no duden en visitar las páginas y las redes sociales de Puerto Blanco, Plaza Fiesta San Agustín, o también Puerto Blanco, Nuevo León. Y muchas gracias por, como siempre, el apoyo aquí a Vadillo Entre Semana. Señorones, compadre. Compadre, quisiera yo mandar saludos. Adelante, bueno, compadre. Es un mensaje muy largo, pero a toda la gente por allá de Norte de Carolina, muchas gracias. La gente también de por allá de Nayarit, que está la gente de Tamaulipas, de Zacatecas, toda la gente que me está escribiendo por ahí, muchas gracias. No puedo leer todo, ¿verdad? Pero saludos para todos ellos. Muchas gracias. Claro que sí. Síganos escribiendo a través de todas las redes sociales, los muchachos. Compartan, raza. Y sobre todo, ya estamos publicando el número telefónico. Es el 8117-748311. Lo repito, raza. 8117-748311. Pero si nos quieren marcar aquí en vivo, aquí les contestamos, raza, para que puedan saludar a cualquiera de los muchachos. ¿De dónde nos está hablando? La gente de Carolina del Norte también, que nos está escribiendo, compadre. La gente de San Antonio, la gente de Dallas, la gente de Fort Worth. Gracias por siempre estar en sintonía de su servidor y toda la raza. Miércoles tras miércoles, ya saben, 9:30 de la noche, compadre. Compadre, por allá, compadre Chuy. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pachaba, compadre? Hombre, que estamos viendo los mensajes, güey. Compadre, está escondido. Está escondido. ¿Y cómo está tu jefe, compadre? Gracias a Dios, bien, compadre. Un saludo por ahí a mi papá. Ahí estuvimos por ahí con él. A don Polo Muñoz, a la gente de Lupi Polo, hasta Colombia. Fíjate, compadre, que tuve la fortuna de conocer un grupo al cual ahorita, Chihuahua, te quedo mal con el nombre, porque es de Colombia precisamente, compadre, y vi que le hacen homenajes ahí. ¿Es Grupo Tornado? Hugo Tornado, sí, compadre. Ayer sobre la entrada ahí a todos, a sus hermanos, saludos. Saludos, compadre, saludos hasta allá, de qué lado, hasta el otro lado del charco, dijo aquel. Sí, señor. ¿Verdad? No cualquier cosa, compadrito. Así que un fuerte abrazo a toda la familia Muñoz, compadre. ¡Tenemos llamada! ¡Bueno, bueno! Bueno, no, qué rollo. Ah, gracias, todo bien, güey. ¿Cómo andas, primo? Épale, bájale. No. ¿Se escucha o no se escucha, compadre? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno. Hey. Vea, ¿quién anda? Bueno. Bueno. No logro olvidarte. ¿Ya contestaron? Sí, ya. No logro olvidarte, dice mi compadre. Pásamelo. Ey. Ya se bueno.
Oye, vos hijuela. Oye, bájale a la tele, güey. Bájale. Bueno. Vaya, chinga. Bueno, pues bueno. Bueno. Bueno, bueno, sigo. Oye, compadre Nacho, ¿qué sigue, compadre? Saluditos a quién, compadre Nacho. De una vez aprovecha. Sabemos que tienes estudio de grabación, compadre. Sí, compadre, tenemos un estudio de grabación ahí a la orden a todos. Y también, bueno, ahí tenemos una pequeña compañía para los grupos emergentes. Se llama Los Sound Music, ahí nos pueden seguir en redes sociales. ¿Pero lo estás representando o lo estás grabando nada más, compadre? Estamos haciendo representación y disquera. Excelente, compadre. Entonces estamos... Felicidades. Ajá, somos socios de los grupos. ¿No hay chance ahí? Sí, compadre, claro, con todo gusto. Estamos haciendo también ahí la hora Los Sound, ahí en el cuarto de ensayo, con mi compadre Paco Valdés también. ¡Eso, Paquito! Que nos da todo el apoyo. Y ahorita... Si nos pueden apoyar ahí en redes sociales, en YouTube, nos faltan bien poquitas horas para llegar a la meta. De una vez, compadre, ¿qué hay que hacer? Que me ayuden a reproducir ahí los videos de Los Sound Music, ahí de todos los grupos, y que le pongan play. Así es, compadre, ya sabe, raza, los invitamos, gracias. Los Sound Music, ¿verdad? En YouTube, para que lleguemos al objetivo, compadre, el objetivo de reproducción, sí. Raza, ya sabe. Si no, compadre, también te etiquete a los amigos, al que usted quiera, y compartan, compadre, ¿verdad? Así es. Señorones, compadre, ¿por allá de qué lado, compadre Chanito? No, pues en el Querreque. El Querreque. La llamada del amigo aquí, mi compadre Mico. Y una vez, compadre. Vámonos. Hoy no más, compadre, de los grandes pero como éxitos. Pero no te escapas, compadre. Ahorita vas a cantar. Ahorita cantamos, compadre. Okay, ahorita cantamos, déjate. Si no metes la conga, no pasa nada. Ay, también ahorita te hago segunda, Chano. Ahorita echamos una rolita, compadre. Echamos una. ¿Verdad? Nada más de que sea intenso. Okay. Que se, se pone celoso. Vámonos con esto, muchachos. A donde quiera que nos esté viendo, le mandamos esto que usted está pidiendo. Y échale, compadre Chu Muñoz. Súbele, compadre. Bueno, va. Buena la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado. Es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, es lo mejor para el hinchado, es lo mejor para el hinchado. Y hasta los bolsos se quita, que reque, que reque, que reque, que reque. Y eso para todos los amigos de toda la República Mexicana, todo Estados Unidos, compadre. Bueno, va. ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente. El vino y el aguardiente. ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador. Emborracha el presidente, también al gobernador. Que reque, que reque. Y ese le compara Orlando, con mi compadre Orlando Díaz. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, no bebas el agua de diente, vas a morir de una cruda. Y amarga será tu suerte, que reque, que reque, que reque, que reque. ¡Oye, compadre Nachito! ¡Eso, compadre! ¡Bueno, va! Para toda la raza del mágico Valle de Texas, señores, la gente Reynosa. En la Magnolia de Houston andaba de comerciante, andaba de comerciante. En la Magnolia de Houston andaba vendiendo los y que me le echan el guayte. Ay, pobrecito, que reque, no le hizo de traficante. Que reque, que reque, que reque, que reque. Bueno, mira, 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 compadre, mira. Vete, compadre. ¡Súmase! ¡Ay!
Oye. Échale, mijo. Y eso es el que reque, señores, amadillo entre semana, compadre. Era, era. Hey, hey, hey. Oye. Oye, cuela. Oye. Oye, mira nomás el polvadero que levantaron. ¿Le sacaron polvo a la alfombra a estos vatos? Oye, nos proyectamos, ¿verdad, compadre? Hacía falta levantarnos, compadre. Chulada. ¿Qué ando haciendo, compadre? Saludos a toda la raza que le gusta y amante de los corridos, compadre. Y a toda la gente que le gusta por ahí el guapanguito y todo el show, compadre. Una probadita de lo que va a haber el domingo, hombre. Raza, les decimos a todos ustedes, ¿dónde estamos, compadre? Les decimos... Le aguanos marrados. Salud, muchachos, salud por esta velada, compadre. ¿Estás sacando la placa? Salud, muchachos, fuera Nacho, aunque sea con el micro, compadre, ¿verdad? Con el antibacterial. No está tomando, mi compadre Nacho, hombre. No, nomás nosotros, hombre, Chihuahua. Hombre, así alcanzamos más. Se acabó, güey. Parito, Chuy. Oye, muchachos, le está dando sed también a mi compadre Chuy con una cervecita, por favor. Está secando el charco. Muchas gracias. Pásale, compadre Adrián, pásale, compadre. Pásale, Valente, no pasa nada. Chano. ¿Dónde está mi compadre? Por acá mi Paco Valdés. Vente, compadre Paco, de una vez, para que saludes a la raza. Tráetelo. Vente, compadre, vente. Payendo está el aguacero bruto. ¿Verdad? Seco. Ay, hijuela. Vente, Paquito, de una vez, compadre, para que saludes a la raza. Porque también quiero decirle, raza, que no se pierdan. Próximo viernes, racita. Viernes a las 8 de la noche en redes sociales, mis amigos de Los Cachorros, de Juan Villarreal. Compadre Paquito, bienvenido, compadre, mi estimado. Venga, me pongo de pie, compadre, para recibir también aquí en Badío Tres Semanas, compadre. ¿Cómo estás? No, venimos nada más. Señorón. Venimos pasando por aquí. Vimos ruido y vamos a meternos. ¿Qué? No, compadre, aquí tienes tu casa, ya sabes. Deja tú aparte. Que hay cerveza, compadre, ¿verdad? Lo mejor. Hijo, no venía preparado, pero aquí te estás esperando una cerveza, digo que. Oye, no, fíjate que ya teníamos muchas ganas de venir. Muchas gracias, desde hace mucho nos habías invitado. Así es, compadre. Pero ahora sí que por cuestiones de chamba. Pues, te he visto no transmitiendo en todos lados, compadre. Andamos para todos lados, digo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bendito sea Dios. Pero bueno, hoy tuvimos una oportunidad ahí, se abrió un espacio. Gracias. Y dijimos, lo primero que vamos a hacer es cumplir acá con nosotros. Muchísimas gracias. Vadillo, claro. Compadre, recuérdales tus redes sociales también para que toda la gente vea toda la música inmortal que traes, compadre, y todo el show. Claro, ahí en Facebook y en YouTube, véanos en Gruperos Inmortales, Paco Valdés TV. Ahí estamos, ahí todo el toca. Todo el cotorreo. Ahorita sí. Tocas percusiones, si compadre. Si se avientan una cumbia, yo me le entro ahorita. De hecho, estábamos planeando. Tengo como 20 años que no toco nada, a ver si no se me rompe. A ver si te rompe las uñas. Oye, pero que... bueno, un saludo para toda la gente, de verdad. También estamos con Nachito Lozano los sábados ahí a mediodía en La Hora Los Sound. La Hora Los Sound. Vamos y presentamos ahí a muchos grupos, sobre todo a los de ahí de casa de Los Sound Music, pero también vamos a tener invitados. Este sábado va el grupo Escape. Ya estuvieron contigo, por acá, claro. Mi compadre Paco también, precisamente, compadre. Sí, mandamos un saludo a la raza del grupo Escape. El sábado, y ahí los esperamos en la página Los Sound Music, en Facebook y en YouTube. Transmitimos ahí en las excelente, dos páginas, compadre. Para que lo vean. Yo soy fanático, tú ya te lo he dicho, excelente, compadre. La verdad, excelente. Sabes bien que veo tu canal de YouTube, me gusta gracias. Mucho y... Y la verdad, ahí para que la raza le digas también que nos siga a todos los muchachos aquí en redes sociales, compadre. No, de hecho, ahorita acabando el programa, te voy a hacer una entrevistita. Ya dijo, compadre. Sí, por favor. Claro, pues que toque o qué, de una vez. ¿Una cumbita o qué? Échale una cumbita. ¿Cómo ves, Nacho? La que ibas a cantar, compadre. Vamos a cantarla, compadre. Vamos a echarse una, compadre. Adelante, compadre Paquito, bienvenido. Aquí el escenario de producción de Monterrey, de Vadillo entre semana. Raza, a ver qué tal sale, porque hace mucho que no la tocamos ni cantamos. Bueno, un servidor, ¿verdad? Esto es mondado, yo sé que... Traen colmillo largo y retorcido, ¿verdad, compadre Mico? Salucita, compadre. Gracias a toda la gente que nos está viendo y compartiendo en este momento. Vamos a ver, compadre. Vamos a ver qué tal sale. Años de no cantar la canción, compadre. Abrazos, canijos, de por acá de mi compadre Paul. Marigel Guzmán le está dando sed de la mala, dice. Todavía no es jueves. Saludos, Sierra Angel, saluditos. Puro general, dicen por ahí de aquel lado. Saludos a Carla Goita también, que nos está viendo la familia Goita. Compare, listos. Por allá, compare. Un pipí para Nacho, pipí. Por acá dice a los señores padres de mi compadre Nachito Lozano, le mando un fuerte abrazo. La gente de Valle Verde, si no mal recuerdo, señores, ahí por si no me recuerdan, por ahí te acuerdas que estuvimos en tu casa, por ahí con mi compadre Manuel, también le mando un fuerte abrazo. Muchos saludos a la familia Lozano. Saluditos. Vámonos con más música para ustedes, con mucho cariño, raza. Esto dice así, súbele.
Y si lo bailamos, mejor, ¿verdad? A ver, compadre Toño. ¡Súbele, compadre! No estoy tranquilo, traigo miedo en mi corazón. No me acostumbro a vivir de corazonada. Es un temblor que destruye mi alma. Es un huracán que me golpea y me arrastra a la nada. Es que no puedo olvidarte completamente, que en vez de alejarte me aferro más a ti. Es que no puedo olvidarme esos momentos, sigo prisionero. Aunque hoy de ti no tenga nada. Échale sabor, Nachito. Uy, échale Paquito. Y bailamos. Eso. Uy. Échale, Nacho. Es un temblor que destruye mi alma. Es un huracán que me golpea y me arrastra a la nada. Es que no puedo olvidarte completamente, que en vez de alejarme me aferro más a ti. Es que no puedo olvidar esos momentos, sigo prisionero del ayer. Aunque hoy de mí no tenga nada. Y con sabor, compadre Chano, compadre Mico. ¡Venga el aplauso! Oye, años, muchos años de no cantar esa rola, compadre. Se dio con madre, güey. ¿Verdad? Gracias, gracias, muchachos. Hasta muchas gracias, Chuy. Uy, qué bárbaro, compadre. Ya la otra vez ensayada, vadillo. No, no, compadre. Sí, cómo no. Oh, no, si de repente en el... ¡Ay! Ya se mandaba yendo. Y, ¡ay! Oye, vadillo. ¿Qué pasó, señor? Aprovechando el espacio tuyo, compadre. Dime, compadre, adelante. Es tu espacio, compadre. Obviamente, pues ya mucha gente se dio cuenta que ahorita estamos trabajando Chano y yo con el grupo Forastero. A ver, compadre, tienes toda la razón. ¿Qué pasó, compadre? ¿Desde cuándo surgió el amor? No, mira, bueno, como tú ya sabes, antes de eso ya habíamos trabajado antes Chano y yo. Yo sé, que tiene muchos años de pareja, ¿verdad? Sí, musicalmente aparte, hablando. También. Entonces, pues ya me salí de Herederos y eché una platicada con Chano y resultó que él no traía pareja. Ajá. Y ahí echamos a la platicada y pues total nos enganchamos y ya buscamos los otros elementos y traemos el grupito ahí, compadre, Forastero. ¿Ya empezaron a ensayar, compadre? Sí, compadre, de hecho ayer estos días hicimos una transmisión, hemos estado haciendo transmisiones también. Yo lo he visto, compadre. Para darle publicidad al grupo, para estamos a la orden ahí, ya nomás que se reactive el trabajo, para aquí estamos a la orden. Lo único que podemos hacer ahorita, compadre, es nada más eso, transmisiones en vivo. Claro, compadre, sí, la verdad que sí. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Grupo Forastero, compadre. Forastero. Grupo Forastero, sí. Excelente, compadre. Revive Forastero. En honor a lo de nuestros padres, los Forasteros del Norte, Don Chano y Polo. Platícales esa historia a la raza, compadre, si no se la saben, el porqué de Forastero, compadre. Lo que pasa es que allá por los 200, Chano, que te la platique. Chano. La más a toda madre. ¿Cómo estuvo eso de Forastero? Más bonita, mi compadre. Pues fíjate que sí, compadre, se juntaron mi papá y el papá de mi compadre Chuy, Don Polo y mi papá. Hicieron los Forasteros del Norte ya, pues, ¿qué fue? A finales de los 80 aproximadamente, de los 70, perdón. Ajá. A finales de los 70, principios de los 80, por ahí más o menos. Excelente, compadre. Y en esta ocasión, pues ya, como dijo Chuy, andábamos sueltos. Que dices, pues, una vez, que surja el amor. Sí, la verdad es que pues ya habíamos trabajado juntos hace años atrás.
y pues sentimos muy a gusto, ¿no? Y hay una amistad, pues son amistades de niños, ¿no? Somos amigos desde niños. Yo sé. Entonces, pues se nos dio la oportunidad en esta ocasión de juntarnos de nueva cuenta y pues vamos a echarle ganas, pues vamos a empezar como, a ver cómo está la onda. Digo, nos tocó una época un poco complicada por cuestiones de lo de la pandemia y esto, pero la verdad es que ahí la llevamos, ¿no? Vamos a empezar ahorita por lo pronto ahí con mi hijo Chuy, hasta las transmisiones en vivo y ese detalle. Y ya próximamente ya empezaremos ya a sacar por ahí alguna melodía, algún corte o algo por el estilo. Hay planes, pero todavía no graben en sí nada. Ya tenemos grabado. Ya grabamos. Ya grabaron. Sí, ya tenemos grabado, pero ahorita pues no es buen momento todavía para sacarlo, ¿no? Pero para que la raza espere sorpresas próximamente. Así es, compadre. Yo creo, pues, no sé, serán unos 2-3 meses, cuando mucho, para ya sacar algo ya propio, ¿no? Algo ya propio de nosotros, de Chuy Muñoz y un servidor, para ver qué sale. Y pues ahí espérenlo, raza, pues va a estar a todo dar por ahí una música norteña haciéndose fuerte de nueva cuenta. En honor a nuestros jefes y en honor a la música norteña, vamos a echarle ganas por ahí. Les encargamos mucho ahí que estén pendientes. Pronto saldrá por ahí algo de los servidores, Chano y Chuy, de los forasteros. Compadre, yo ya escuché, compadre. Sí. Ah, mi compadre, mi viene escuchó. Bien chido, de verdad. Tiene una onda muy buena. No, de verdad que sí, son generales estos dos. No, que te... Y viene muy bien todo el material que traen ellos. De verdad. Mico nos ha apoyado mucho, compadre Vadillo. Mico nos ha apoyado mucho en el proyecto y en muchas cosas que han conllevado, ¿verdad? Hacer el... y de hecho estuvo en el estudio con nosotros cuando estuvimos grabando las cosas así. ¿Qué te puedo decir, de verdad? Tenemos padrino de lujo. No. ¿Qué les puedo decir, compadre, de mi compadre Mico? Que yo sé que aparte de ser un excelente amigo y musicazo, compadre, él parte, digo yo, hablando de todos, ¿verdad? Que son unos grandes seres humanos. Pero mi compadre Mico, yo tengo una muy bonita experiencia. Aparte, yo sé que tengo experiencias con todos. Pero quiero platicar una, compadre, que una vez que yo andaba con el grupo Genuino, ¿te acuerdas, compadre? Quiero platicársela a toda la raza que andábamos rumbo a Reynosa, Tamaulipas, de Monterrey, Reynosa. A Río Bravo, ¿no, compadre? A Río Bravo, compadre. Bravo, sí, ¿dónde llegamos de Río Bravo? Cállate. ¿Se acordó? La camioneta que traíamos, pues tuvimos ahí un percance, no me acuerdo si fue el motor o algo así, que no puedo ni para atrás ni para adelante. Entonces, me acuerdo que mi compadre Juan Anselmo, le te echó una llamada, compadre. Oye, ¿sabes qué? Vamos para rumbo a Río Bravo y pues ni siquiera llegamos a Reynosa y yo sé que andaban ustedes de gira y la verdad nos echaste la mano, compadre. Mandaste a su chofer con la camioneta y todo. Que en paz descanse, mi compadre loco. Sí, donde quiera que esté. Mi compadre loco, le hablé por teléfono. Compadre, primero, obviamente, claro. Con papá, ¿verdad? Ey, ya hablé con papá. Necesito que vayas por unos muchachos que están allá tirados en la carretera. Y sí, nomás dime cómo y dónde, a qué altura y que... Y ya fue como contacté. No. Pocos de esos, muchachos, la verdad, que oye esto, órale, sí, sin pensarlo, compadre. Sinceramente, primera, yo estaba ahí sin pensarlo, compadre. Es que es el momento. Acciona la primera. No. Debe ser el momento. Ya si le empiezas a pensar, ya no, ¿verdad? Necesito, dale. Si tienes, dale, ¿verdad? Dale. La verdad, compadre, como todos muchachos, gente de una sola pieza, ¿verdad? Entonces, oye, Vadillo. Dígame, Paquito, el aplauso a mi compadre Paquito en las percusiones. Oye, no, yo no sabía que tocabas, compadre, sinceramente. No, gracias. Digo, ahora sí que bienvenido, bienvenido a estos señorones, excelente. ¿Ah? Oye, no, nada más te iba a comentar, por favor, no vayas a comentar las experiencias que tienes conmigo, porque... ¿Qué pasó? Vos ahí. Raza. No, déjeme decirles que a mi compadre Paquito tengo, pues, relativamente poco de conocerlo, pero... Unas palabras que se me quedaron muy grabadas, compadre. Sí, Paco. Si fueras vieja, había dicho que hicimos clic. No, raza, tengo que admitirlo. Y gente que sabemos, inclusive músicos y gente que sabemos de los medios, sabemos que hay gente pues muy, muy envidiosa o muy, muy, sí. Pues que no quiere compartir sus secretos, ¿verdad? Así hay gente de esa. La verdad, yo compadre. No, yo no me he topado con nadie así. Compadre, ¿te acuerdas que me dijiste, ese compadre, ustedes me cayeron bien a todo dar porque... Así, me dijiste todo. Sí, compadre, pues no hay necesidad, entonces. Nos abrimos en la primera. La verdad que sí, compadre, y gracias por tu amistad, Paquito. No, al contrario, de verdad que bien agradecido y bien a gusto aquí acompañándolos. Te digo, ya tenía muchas ganas de venir. No, bienvenido. Qué bueno que se hizo. Y cuantas veces puedas venir, compadre, bienvenido, compadrito. Compadre Nacho, ya sabes, la página de mi compadre Paco, ¿verdad? Sí, no, ya es fan también, Nacho. ¿Qué te ofrezco? ¿Una cheve, un agüita o qué? No, ya aquí ya estoy tomando ya. Compadre, bueno, ¿cómo? Me pagan el micrófono, mi compadre Nacho, no changaches, hombre. O le pido un número, ¿qué? Oye, chica, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
No se escucha, no se escucha, compadre. No, no se escucha, señor. Súbele, mi Toño. ¿Qué pasó? Ahora sí. Saludos a la raza de Apodaca, Nuevo León. ¿No me quieres o qué? Saludos a los viejones, compadre. Oye, chingado, mi compadre Nacho. A ver, compadre, ¿qué iba a decir, mi compadre? Pues, ya no sé, compadre, ya no estoy bueno yo. Si usted diga algo, mande un saludo. ¿Pero qué puedo decir, compadre? Un chiste, compadre, un chiste. Qué bonita voz tiene, compadre. Qué bonita voz tiene. Oye, Nacho, ¿extrañas estar en los grandes escenarios, compadre? O así con cuadro, ¿extrañas tocar, compadre? Sí, la verdad sí, compadre. Sí, sí pega la nostalgia. Pero en realidad tomé una decisión ya hace tiempo y soy firme en mi convicción. Y dije, bueno, ya no quiero salir de viaje, ya quiero estar. Ah, más. Ya, firme, sí. firme. Sí, sí, no sabía yo eso, compadre. No quiero estar aquí ya, mejor. Y gracias a Dios. Ya juntó billetes, ¿verdad? Él sí la supo hacer, Ay, apenas le vamos a invitar, güey. Apenas te iban a dar chance cachorros, dice por acá. No, hombre, compadre. No, hombre, qué fregado. No. No, yo, gracias a Dios, ahorita estoy muy bien ahí en el estudio. Y y en realidad tengo casi 8 años de no tocar. Toco, como te digo, ahí en el estudio, ajá, que grabo un par de veces. Mi compadre Chanito es testigo de que me canso. Oye, bien feo ya, pero bueno. Pero te fuiste también de gira con Bronco, compadre. Ah, sí, en el 2017 me fui de gira con ellos, con Bronco. Lo último que supe que andabas en las percusiones. En la percusión, claro, sí, me fui ahí. Tuve un accidente del percusionista y me fui para allá. Iba una semana y me quedé, creo, 2 meses. Estuve allá por allá con aquello. Qué chulada. Qué bárbaro. No. Qué chulada, de verdad. No, claro, compadre, sin dudarlo. Digo, yo creo que... Que en experiencias de esas son experiencias. No. ¿Y a poco no te hizo cosquillitas ahí el... ¿El volver? Sí, claro. No, que el Lupe, ¿no? No, sí, claro. Pero obviamente ellos viajan mucho más. Sí, entonces, ¿cómo no? Obviamente yo nada más iba a hacer un favor, ¿no? Claro. O sea, no iba con planes de quedarme, ni mucho menos, porque el lugar del percusionista ahí está. Pero fue una experiencia, yo creo que de las mejores en mi vida, musicalmente hablando. Porque tocar con Bronco, imagínate. Sí, claro, compadre. No, es una chulada, de verdad. Pero tienes grupos consentidos, compadre. Pues no todavía por el dinero, güey. Por dices, dinero no. Me gustaría tocar con estos vatos. No, yo. Lo vuelven a invitar, va gratis, mi compadre. Pues no me gusta experiencia. Pues no por el dinero, nada. No. Vuelve a ir gratis, mi compadre, si le vuelven a invitar. Le importó más el dinero. Sí, no. No fue por el dinero, se los prometo. No. Sí, compadre, yo creo que en realidad, por ejemplo, ahora que me hicieron la invitación con todo gusto y más sabiendo que venía con ellos. ¿Verdad? Pues mejor, porque sé que son amigos que la puedo regar y no me van a regañar. No pasa nada, compadre. ¿Quién la va a regar este montado, hombre? Vas a ver a la compadre, salida. Compadre, todos echamos mentiras, compadre. Todos somos mentirosos aquí. No, bien contento, de verdad. Volver a tocar, y... Cumplió un Mariano. Y pues como te digo, más con estas gentes y con estos güeyes que chingados, más de pura risa, mi compadre Chanito. No, y lo que falta, compadre, me deja tú. Oye, Nacho, es que te agarras puros que viajan bien lejos, güey. Ya sé. Nosotros vamos a quedar reinosos nomás. Bravo, y la chingada. No, hombre, qué chulada. A ver, dice por acá, compadre, gente de producción de aquí, de producción de Monterrey. Están pidiendo unas mañanitas para la hija de mi compadre Richie, el de la grúa, compadre, de la cámara. ¿Dónde está mi compadre Richie? ¿Dónde está Richie? A ver, vente para acá, compadre, que te vea tu niña por acá de este lado. Muchas felicidades para Wendy Carolina Martínez Esparza. ¡Ea! De parte de tu papá, de Richie. Salúdalo, compadre, ¿a qué lado? Fuerte el abrazo. Muchas felicidades. Diosito te bendiga, compadre, a tu niña. Mándale un beso, compadre, allá de qué lado. Sabemos que estás cumpliendo años, hija. Por ahí de aquel lado, con mucho cariño a toda la gente de producción de Monterrey, de parte de tu papi que te quiere mucho. ¿Cómo no pasarlo, verdad? Así es. ¿Verdad? Qué bárbaro. ¿A quién, compadre? Adriana Goita, que también está cumpliendo años el día de hoy. Le mandamos fuerte abrazo a todos los que están cumpliendo años. Oye, para la señora Telvina y su hijo también. Oye, mi hija Regina cumplió años ayer. ¡Ah, felicidades! ¡Felicidades! También para Sara, la esposa de mi compadre Paul. Manda un fuerte abrazo también. Dale, compadre, dale, yo te ayudo. Échale. Tan, tan. Oye, mi compadre Jorge Muñoz. Que ya dio sed, que está bien, que va por unas. Dígame, también compadre, para mi esposa que cumpleaños la semana pasada. Saludos. También para mi esposa que cumplimos 16 años de casados. Así lo vi en el Facebook, compadre. 16 años de casados. Felicidades. Y quiero presumir que cuando cumplí años, mi compadre Chuy y mi compadre Chanito me cantaron las mañanitas. Qué bueno. ¿Cómo iban a cumplir? Ese es amor. Oye, muy bien. De hecho, vi ahorita un mensaje que venía desde Colombia, compadre. Ahorita lo busco porque ahorita ya se fue para... ¿Para qué lado? Dice por aquí, desde Colombia, Pauna, Boyaca, Dixon, Caro y contra... ¿Qué? Contradicciones...
Dixon Caro, saludos, compadre, saluditos hasta allá, hasta Colombia, ¿verdad? Por aquel lado. Mi compadre Luis Arturo Garza Valdera, saludos, compadre, excelente programa, saludos desde Dallas, Texas. Un saludo para Antonio, que está viendo la transmisión también. Eso, saludos cordiales. Ah, pero está de ingeniero también. Mi compadre Toño. ¡Saludos, mi rey! Eso. Vámonos con más música, compadre. Dice por acá de que este lado, compadre. ¿Qué rolitas por ahí de la raza que a ustedes les gusta, compadre? ¿Quieren la de no olvidarte, compadre? Ahí te pidieron. Sí, compadre. A mí me están pidiendo bastante. Saludos a Washington, Arizona. Una de Pegaso. Un montón de canciones, compadre. Oye, Vadillo. Dígame, compadre. Antes de ahorita que diciendo de lo de la grúa. Muchas felicidades aquí a Producciones Monterrey, a mi compadre Adrián. ¡Producciones Monterrey! A mí me tocó venir apenas hace un par de semanas. ¡Padrino! ¡Padrino! Oye. ¡Primo hermano! La cara. ¡Que venga para acá, compadre! ¡Primo hermano! ¡Hazle, compadre! ¡El padrino! Hasta se le pusieron las chapitas. ¡Padrino, padrino! ¡Nino! Es mi primo. ¿Es primo Lozano? Es primo mío. A mí me tocó venir hace como un mes y tenía la batería arriba de un blog y ahorita mira cómo está. Mira cómo ha crecido. Se merece eso y más, mi compadre. Eso. Muchas gracias. Algo quieres, compadre. Que te corocas, güey. Que se le limpiaron los platillos y todo el rollo. Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias, mi rey. De lujo. Muchas gracias, mi rey. Ya me quebró este platillo. Ya me lo quebró Nacho, No, no. Le hablamos al patrocinador, no te preocupes. Tenía mucho sin tocar. Que me lo cambie. Compadre, la batería es nueva y te la compraron a ti, te la puedes llevar. Exclusivamente para el día de hoy, para Badio entre semana, compadre. ¿En serio? Qué chula. ¿Me ayudas a salirte, compadre Chanito? Mira nomás la toma que te hacen, compadre, nomás para que veas, hasta te ven ahí en la mollera y todo el show. Qué chulada. No, de verdad. La mollera. Muchas gracias, mi compadre. No, ya nomás le falta ponerle de los míos. Sí, compadre. Ya, pero al rato, mi compadre Tony, muchas gracias, de verdad. Qué chulada. Bueno, gracias a mis patrocinadores. Aquarian, Haram, Dominio Simbal, Skyel, Domino's Pizza, Puerto Blanco, Palomitas, Puerto Blanco, Tecate, Depósito Ramos, Depósito Ramos, raza, saludos, gracias. Agua pura, Linda vestidos, linda renta de vestidos. Hay mucho patrocinador el día de hoy, compadre. Tu boda. Padillo. Marisco. Platícame, mico. ¿Cuáles son los mariscos, compadre, que pusiste? Sí, compadre. ¿Dónde están? Empezamos. Allá en Escobedo estamos. Ceviches y mariscos, el cachorro. Oye, bien jugado. Sí, compadre, ahí estamos. Ahí va teniendo respuesta. Te puedo cambiar un cóctel por una parrilla de Badillo, carnes está, asadas, compadre. Abusado, está, ¿sí lo viste o no? Tiré todo también, compadre. Dije, está, yo también compadre. Quiero. Son Badillo, carne asada, sirlón, tibón y todo el pecho. No, compadre, pues es que no hay chamba en la ¿verdad? Música, compadre. Tenemos que buscarle por otro lado. Es correcto, ni hablar. Comparito. Dios se calla, güey. ¿Cuál rola quieres, compadre? Una vez. Consientas el viejón. No. Consientas el viejón. Sí, un inmortal. Ah, un inmortal. A ver, Chanito, un inmortal. Correcto. ¿Cómo ves? ¿Se tambalea o qué? A una cumbullona. ¿Me la vas a cantar, compadre? No, yo la toco si quieres. Échale, compadre, venga. Una inmortal. Échate la que pidieron de Mico. Una de Mico primero, compadre. Y, compadre. También échale, compadre, el güero, mira. Le echa segunda. Jugos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mosay? Depósito Ramos, raza. Claro, oye, Depósito Ramos anda en todos lados. Mira nomás. Salucita, compadre, a la raza de Depósito Ramos. Vamos, ustedes que tienen, güey, ¿con qué brinda uno? No tienes, por favor, Valente, Daniel, por favor, atiéndame aquí a mi chano de oro, la cerveza, más, el señor. Amplio surtido de cerveza y refrescos. Mariscos del cachorro y carnitos de viva. Todo, tráguese todo. Nomás antojando, hombre. El placer. Esta vez te lo suplico. Depósito Ramos. Depósito. Sé que yo te hice llorar y ahora estoy. No.
soñaba con mirarte. Otro labio yo besé y no logré olvidarte. No logré olvidarte. Con otros besos no logré arrancarte de mi pensamiento. No logré olvidarte. A pesar del tiempo, cuando tú, mi amor, estuviste lejos, si pensabas tú en mí, y soñaba con mirarte. Otro labio yo besé y no logré olvidarte. Oye, muy bonito, güey. Mi compadre es general. ¿Qué estás haciendo? Es general. No, ¿qué? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Qué? Bueno, mi compadre también. Mi compadre Chuy también. ¿Y Chano? ¿Y Chano? Mi compadre Chano también, güey. Yo quedando, yo le chingado. Oye, salud, compadre. Salud, muchachos. ¿A quién le falta de una vez? Saludita. Saludita, muchachos. Oye, pero no he oído. Se oía todo dar cuando abren el Tecate así en el micrófono, hombre. Hasta da sed. Pero no tomas, compadre. Pura agüita. Te pegan. Agüita. Agua de té. Ay, chica, me acordé de eso. Qué bárbaro. ¿Qué recuerdas, compadre Chano? ¿Qué recuerdos, compadre? Sí, señor. Ah, qué chulada. Me acuerdo de la. De la ¿Qué fue, güey? 2009, 2008, más 2010, menos. ¿A señas se comunican ustedes o qué? Oye, compadre, es que con eso. Fíjate, no, si te acuerdas. Ah, en el 2009 y no sabemos ni qué. Pero ya están conectados. Platícalo, compadre. Es que así de ver estaban las aventuras que se aventaban. ¿Sí? Fue un par de ellas. Cuando andábamos allá con mi compadre, echándole ahí. ¿Con quién? A la intensidad. No llores. Oye, no lo he visto, compadre. No lo he visto, mi compadre Roger. Vaya, vaya. Nomás por. Déjame quererte como nadie. Quiero nadie te amó. Quiero tenerte en mis brazos y tenerte siempre. Siempre, siempre. Déjame tomarte de la mano. Quiero caminar contigo y contarte de mis sueños. Y que oye, vivas en cuántos, ellos ¿cómo, cuántos, siempre. Siempre. No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida. Un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas. Solo quíreme, quíreme, quíreme. Y te daré mi corazón sin medida. Solo quíreme, quíreme, quíreme. Te curaré. Te prometo estaré toda la vida contigo. Oye, lo bueno que nomás Chano y yo estábamos en el mismo canal. Por ahí empezó la aventura. Por ahí empezó la Mars, ¿verdad? Corría el año del 2009, compadre. Mi abuelo, mi tata y yo, decía mi camarada. 2009, 2008, por ahí, no me acuerdo. Estábamos chavos.
Estábamos jóvenes todavía y ahí conocimos a mi compadre Badillo y yo y anduvimos juntos, pues un par de años ahí. Pues unos 3 añitos o como más, ¿no? O sea, andamos. Ahí haciendo de las nuestras. ¿Verdad? Sí. Ya en aquel tiempo ya andábamos ahí, carajos. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Oye, Badillo, lo que te iba a preguntar es... ¿Qué, Pacho? ¿Has sumado, o no sé si se pueda sumar ahorita, cuántos años de experiencia musical hay aquí? No, compadre, pues... A ver, pues, a ver. No, a ver. Empiezo, 26. ¿Cuánto? 26. A ver, ¿sabes? De carrera, ver, o de edad. De edad, de carrera. Pues, buscar la computadora. De carrera musical. Vamos a ver, deja sacar la calculadora aquí, a ver. ¿Pero profesional o desde que empezamos? No, no, desde todo, todo. Ah, pues a ver. ¿Desde que empezamos? Desde que andaban en pañales y que le pegaban algo ahí. Pues sale. Todavía, güey. O 6 años. El pañal lo uso en la noche todavía. ¿Tienes 26? ¿26? 26 años de dedicarme a la música. Sí, Nacho. Oye, güey, pero si digo eso, me van a saber cuánto. ¿Verdad, güey? Tú, ¿tú di que empezaste los 30. Yo tengo paro, güey, tú di. ¿Seguro? Sí, huevo. Como 38. Ay, güey. Bueno, que tengas 60. No, de edad no, güey, de edad no. Yo como unos 26 años, compadre. 26 años de andar en la musicada. Mico. Sí, yo también más o menos como 25, 26 años. Yo tengo 20 con cachorros, hoy este año los cumplí. No, pero desde antes de que el imperio todo eso. Pero desde antes. No, más, entonces como unos 7 más, 27. Sí, pues más o menos empezamos igual. Con el grupo. No, pero de tocar, pues desde toda la vida. Desde primaria, desde primero de primaria. De plebe. Sí, de chavillo. Antes de andar en cachorros, ¿hiciste otro grupo? ¿Tenías Se llama el imperio del cachorro. Imperio del cachorro. Ahorita nos vamos a echar una rola del imperio. Ay, pues. Tú, compadre Chuy. Tú, Chuy. ¿Cuánto tienes? No, pues como también como 26, 24, 25 años. 142 años güey, de experiencia aquí. No respaldan. ¿Y de cárcel, güey? No, ¿de cárcel? Oye, no, no hay... Pícale ahí, ¿de cárcel? No digas, compadre. Oye, 126 y tenías el regadal que están haciendo, hijo. Qué vergüenza. Voy a invitar a alguien bueno. No, fíjate, compadre. Digo, la raza que lo está disfrutando ahí en casa, la verdad, se dio cuenta que no tengo nada preparado. ¿Cuántos años tenemos, compadre? Toda la vida. Toda la vida. Dijo aquel ya las piedras el otro día, las piedras rodando se encuentran. Oye, es que hace poquito bueno, es otra historia. No, pues andaba en el hospital ahí con los peñascos que traigo aquí en el condensador de flujo. Sí, ¿y ya salieron o no? Feo. No, no han salido, bueno. Pero espero que no salgan. Oye, no, si se descompone este Badillo, ya tenemos otro. Ahí está repuesto. Pásalo, compadre, pásalo. Oye, pásale, saludo. Vale, como siempre, saluda a la raza. Saludalo. Oye, está más bonito, porque este no está castigado. Este no está recorrido de kilómetros. Saluda a la raza. Cuando se nos enferma mi compadre Badillo. Oye, fíjate. Con el cubrebocas. Fíjate que la verdad, la experiencia que tengo yo con... muchos años, ¿no? De estarlo siguiendo a todos ustedes, los conozco ya hace muchos años. La verdad. Es un privilegio, muchachos, nuevamente estar y verlos pues, después de tantos quítate años. Quítate esa madre, güey. Que se quite la máscara al santo. Quítate la máscara. Igualito, bro, compadre. Igualito. Parece que está más guapo, hombre. Deja el pedo. Oye, me acuerdo, Mico, muchachos, cuando me... Bueno, tocaba con Total y me iba con Intenso y mira... Acá, el doble. Vámonos. Sí, señor. Mucha racita no se dio cuenta. No se daban cuenta, güey. Y hay mucha raza que sí, porque de repente. A Chuy le tocó, ¿no? A mí me tocó con Río, güey. Muy transigente. Lo mandaba a cubrir los eventos. Pateaba doble, compadre. Correcto. Y le pagaba un chuelo al señor. No, este vato decía, está con más este jale. No digas que le decían que eran de promoción, hombre. Muy bien, muchachos, gusto saludarlos. Eso. Oye, bien jugado. Ya se agüitó. Se animó. Déjame decir. No, no se agüitó. Sí, se agüitó. Se dio cuenta que no te pagabas bien, güey. No, compadre. Se dio cuenta que no te pagaba, ¿verdad? No, no había pasado nunca saludar al vato. Te diste cuenta que no te pagaba lo que era. Pues sí, no le pagaba. Oye, compadre, y no habías nunca nada. Oye, Badillo. No habías bajado una. Badillo. Por equivocación. Te vinimos a tumbar tu teatrito, güey. Esa es otra historia. De eso no estamos hablando. Ay, qué chula. ¿Cómo se la están pasando, muchachos? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué les pedimos? ¿Una qué? Oye, saludos a la comadre, compadre. Saludos allá, al snack. Al snack, compadre. Hecho video tacho. A toda la raza que ya mucha gente sabe que ahí porque le he dado publicidad en mi Facebook. Tengo un snack allá por el lado de Antiguo Camino de Huinalá. Se llama... Ay, cabrón, es que ya le cambiaron el nombre de la avenida, güey. Acaban de poner un Walmart nuevo por ahí. Estamos ahí. Compadre, pero ahí estás, ¿verdad, compadre? Bueno, redes sociales. ¿Dónde está el perro Kimi echado? Snack. Ahí Kimi. Como para que los busquen en Facebook. Kimi la página ahí está, la fanpage. Muy bien.
Compare Chulada. Chano, compare, ¿cuáles aventamos? ¿Una rolita más o qué? Nacho no pidió ni una, güey. ¿Cuál, ¿verdad? Nacho? Oye, mi compadre no es norteño, es más fresa, le pega el calimán. ¿Echamos una de la firma o qué? Una que él diga. Una de la firma, una de la firma. Órale, una de la firma o una de Pegaso. Ándale. Nacho es Pegasero de corazón. Hoy no más. Échale, compadre. Amaciza la voz. ¿Esa o qué? Vamos a ver. Te va a cantar Paco Valdés. Vamos, cabrón. ¿Y quién la va a cantar? Chano, Chano la canta. Chano se sabe todas, todas las del mundo entero mundial. Vamos a inventarla, compadre. Dale. Aquí le damos. No me la sé. Sí te la sabes, Nico. Sí. Ahí le va. Sí, señor. Sí, norteño. Puerto Blanco, raza, ya sabe, lo mejor de la mejor calidad, 100%. Que vean lo que se siente, dice Nacho. Sí, es cierto, compadre. Ahora me toca a mí. Compadre, pero no es un sí norteño, es tropical, compadre. Es un sí tropical, sí. Otra sí, si la puedo cantar porque está media chula, ¿qué tal? Pero bien. Vamos a ver. Échale, si compadre. Ahí va esto, raza, ya sabe. Pura cumbia, puro sabor. Y palillo 3 semanas, señores. Arrimo y saborcito. Y bailando. Gózala, gózala, pásala. Y estas manos arriba, arriba, arriba. Y con sabor, eso, se tambalea, gózala, gózala, gózala. Claro. Oye, pero yo sí la regué, mi compadre. No, todo bien, compadre. Todo bien, bien machín. Oye, sensacional, compadre. Saludos. Vamos a mandar saluditos, compadre, a toda la raza. Dice, qué padre programa. Dice, gracias a Odriozola Mel Alejandra por ahí. Saludos. Sara Ramírez, saluditos. Sarita, saludos a toda la gente que nos está viendo. Heréndida Basaldúa también, saluditos. Ceci Reyes, nuevamente, compadre. Saluditos, compadre. Ya no se enojó. Joana, no, ya no se enojó. Dice que bueno. ya se oye. Saludos a mi hermana. Joana Luna, qué buena cumbiona, qué bueno. Esperemos la estén disfrutando. Aviéntense una dolorida o romántica, dice Joana Luna. Compadre, ¿puedo mandar saludos? Adelante, compadre. A mi esposa y a mis hijas que me están viendo. Como nunca salgo en la tele, claro, tengo que mandarle saludos. Claro, de eso se saludos, trata esto, compadre. ¿Verdad? Aviéntele el saludos saludo. Saludos a mi esposa y a mis hijas. Con todo cariño, con todo a mi amor. A mi mamá que me está grabando. Saludos. Y la mía también, mi mamá que me está grabando. Compadre, también quiero mandar un gran saludo a la esposa de mi compadre Valente, que por ahí está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades. Mañana cumple años. Mañana, felicidades. Muchas felicidades. Viernes, el próximo viernes cumpleaños. Excelente, compadre. Hoy muy triste eso, me acongoja. Yo pensé que Nacho se iba a aventar un rollo ahí para...
poema. Un poema, un poema, echando un poema. Mi amor, yo necesito. Ay, ay, ay. Ya decirte que me quiero. Oye, ¿me acordaste? Cuéntalo, güey, cuéntalo. Vamos a platicar, compadre. Cuéntalo. Vamos a platicar, fíjate. Adiós, pues, suelta. Sí, con mi compadre Nelson. Ahí va mi compadre. Mi compadre lo sabe todo. Ábrete de capa, güey. Ahí les va, ahí les va. Güey, suave, no te bañes al baño. Ahí está, la voz esa que hizo, la voz esa que hizo. Pues andábamos en una entrevista de radio, compadre. Sí, una, por favor, por favor. Andamos en una entrevista de radio y pues el chavo acá, ya sabes cómo los locutores van, bienvenido, sí que la gente, bien animado, el vato, oye, tu nombre, compadre, no, pues David Vadillo, animador y percusiones de Intenso, ay, no, Rogelio Campos, la primera voz, y lo pasan con mi compadre Chano, sí, Graciano Reyes, ay, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Graciano Reyes, ay, güey, voz de hombre, esa compadre. Que tiene mi pobre pelado, qué pañal, el pobre pelado, chingado. Ahora platica del avión, güey. A la del avión, compadre. La del avión, la de... Vale. Hermano, platícanos de la... Ah, no, eso no, güey, sí, eso no, no, pero... Nomás el de las novias, no, güey, porque... Sí hay no, cuéntale, chue, tú, chue. Es que yo me la sé. La del avión, está muy buena, güey. La de la zapata, güey. Sí, es que se cuenta que estaban esperando el vuelo, güey. Estaban esperando el... Oye, esa, oye, esa. Ya para que... la chingada, es... Nelson Garza, y la chingada, güey, sí. David Vadillo, la chingada, y luego la vieja viol de Chano, güey. Señor de apellido Reyes. No, o sea, no quise decir el nombre, pues ¿por qué, güey? Pues, ¿qué tiene que ver? No, deja tú eso. La corrieron al día siguiente por andarse metiendo conmigo. El señor de apellido Reyes, le dijo. Señor de apellido Reyes. Muchachos, por favor, cojan. Cojan. Otra vez. Oye, ahora sí que suene. A mí me gusta mucho cómo suena. No, está bien, güey. ¿Sí tienes? A ver, ¿qué pasó, compadre? Que suene. Que suene el depósito de Ramos, ¿y es tú? Mira, ahí va, ya. Esa está caliente. Dice que es de buena suerte, güey. Cuando haces eso es porque vas a agarrar una muy buena. Dice, saludos a mi compadre Rudy Reina, que nos está viendo. Abrazos, señores, para... Saludos, compadre. Dice, pura cuerda ancha, compadre Rudy. Te mandamos un fuerte abrazo, compadre. No Eric más. De Dios, saludamos al buen Chano también, saluditos. Mel Gómez, compadre. A los compadres, para. Sí, compadre Eric, de Grupo Salvo, mi compadre Beto Núñez, saludos a ellos. Saludos a Beto también. Sí, compadre por ahí. Saludos, compadre. Héctor González también, saludos al Barry. Javier González, saludos hermanos. A mí nadie me manda saludos, compadre. Nadie. Yo, compadre, un saludo a mi compadre Nacho. Gracias, compadrito, qué chulada. Saludos a Reynosa, New Jersey. ¿Alguien más me manda saludos? Saludos a mí, saludos. Saludos, compadre. Saludos, Nacho, por favor. Saludos, por favor. Saludos a Nacho. Saludos, compadre. Saludos a Nacho. Gracias. Saludos, muchachos. Salud. Saludos a mi compadre Nacho, por favor. Gracias, mi compadre Chanito. Compadre. Saludos para Nacho. Gracias, compadre. Saludos, Nacho. Saludos para Nacho Lozano, dice Dinam Vázquez. Es que Nacho no quiere platicar de su historia, güey. Nada, pues es que no van las pachacas, güey. Platícate una de la firma, güey. Una de Bronco, ¿verdad? Es que no se desvelan con él, ¿verdad? No vas a las pachacas, compadre. ¿Cómo hacían las pachacas, güey? Sí, no me caete. Oye, a mí sí me mandaban saludos. Mayer, mi hijo, le mando un saludo. Saludos. Sí. Ahorita es mi hermana, pero estaba enojada. Súbanle la voz. Que le sube. Oye, cómanse el arroz, dijo aquel. Mike Tobar también lo está viendo, compadre Mike Tobar. Félix Fuente, saludos a Luis Rodríguez. Saludos a Luis Rodríguez, gracias, mi rey. Gracias. Dice por ahí. Javier Ramos también te manda. Diego de Lira también, saludos. Félix Fuente, saludos a la gente de Austin. Es que se me hace que Vadillo nomás. Estoy leyendo más los míos, güey. Sí, ya sé. No lee los míos, chingado. Les mando saludos. Compadre, mándame saludos otra vez, por favor. Aquí hay una, Chano, aquí hay, compadre. Otro saludo a mi compadre Nacho. Gracias, compadre. Que nos hizo el favor de acompañarnos esta noche. Gracias, compadre, qué chula. ¡Aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias, Tony! A todo el staff. Qué chula. A los ingenieros. A todos, a Richie. Para allá, que la hago a tutos, ¿verdad? Oye, compadre, saludos ahí también a... ¿A quién? Armando Álvarez. Saludos, chumios, de parte del Foco. De los dos que saben. Para, saludos. Ay, nomás, mi compadre, el Foco. Mi compadre. Hace poquito no pudimos asistir, compadre. No pudimos, sí, pero un saludo, mi compadre, el Foco. Un fuerte abrazo, compadrito. Que Dios te bendiga muchos años más, compadre. No hay acordeones también. Puro mecate bien tallado. Dice un saludo, compadre Chuy. Amor, buena. Mi compadre también, al Tony Farafara, compadre. Mi compadre Irving, de costumbre, que nos está viendo también, compadre. Saludos a Irving. Un abrazo, mi rey. ¿Por qué no invitaron a mi compadre Nelson? Dice Mel Gómez. Anda muy perdido, Nelson, ¿verdad, compadre? Anda bien perdido, mi cuñado. ¿Qué anda haciendo, anda jalando, que anda haciendo dinero. Anda jalando. ¿Verdad? Qué chulada. Bien por él. Nosotros aquí, mira. Ya ves, chingado. Pásanos, jale, güey. Saludos, mi compadre Nelson, que lo quiero mucho. Nelson Garza, de los mejores bateristas que ha dado la mata.
Sí, señor. Oye, saludos para mi compadre, saludos para mi compadre Fierros también. Que ¡al Fierros! Mi compadre Jorge Fierros también. Me está otro haciendo baterista. Presión por el WhatsApp. Otro excelente baterista. Otro ahí quedó baterista, compadre Fierros. Bueno. Saludos, carnal. Oye, vamos a tocar, ¿no, güey? Nos van a correr. Oye, sí, ¿verdad? No venimos a tomar, güey. Eso es después de la tocada, güey. Pensé que veníamos a tomar, güey. También. Me está preguntando que si es Paco Valdés. Sí, sí es Paco Valdés. Él es vivo y a todo color, ¿eh? Saludos al Pingüas. Saludos a la gente de Suazo, Nuevo León. Compadre Javi. Saludos familia. Para Tuercas y el Rondana. Saludos para Mico. Oye, teníamos muchas ganas de mandar saludos. De eso trata, compadre. Saludos para a todos. Compadre Chuy. Oye, gracias. Saludos a las familias. Saludos nos dejaron, nos dejaron. Oye, salir. Aquí le mando saludos. De aquí hay una madre que se llama. Saludos, mi compadre Chano. Ahí podemos mandar saludos a toda la gente que queramos, de verdad. Saludos a mi compadre Chano, a mi compadre Adrián Lozano, mi compadre Tony, a todos los de aquí. Gracias a toda la gente que mandó saludos. ¿A quién? Música, música, música. Échate un para. Échale, compadre. ¿Cuál echamos o qué? Ay, ¿cuál echamos? Dije que estuviera tocando yo. Un corrido. Oye. Échale Chuy, échale Mico, compadre Paco. Saludcita, compadre. Salud. Gracias a toda la gente que nos está compartiendo raza, que estemos por aquí pasándola sensacional hoy miércoles, como todos los miércoles aquí en Badía entre semana. Señores, vámonos con me... con más. Échale. Música norteña. Dice, compadre Chano. Pendiente, mi compadre. De una vez. Oye, para pararlo. Estando moliendo caña en su ranchito querido, buscaba a Baltasar para llevarlo al presidio. Eran buenos cazadores con experiencia el codillo. Un venado lampareado. Solo el que carga el morral le sabe su contenido. Por eso la federal querían llevarlo al presidio. No se le compró por nada, se le bajó en el camino. Sierra, montado en su bailador y su caballo preferido, que lo quiere con amor. Lo mismo baila un guapajo, un corrido, una canción. Ay, Culiacán es tan hermoso, desde el filón de la sierra. Estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela. Afinen los instrumentos que va a empezar a tomar con su conjunto norteño, va a empezar a parrandear. Se les peló Baltasar, compadre. Ya no más, qué bárbaro, compadre. Oye, espérame, antes de irnos, nomás déjame ir. ¿A dónde vas? Nacho. Oye, porque quiero mandar un saludo nada más. Pero quiero mandarlo acá en la cámara de acá arriba. Pero quiero ver dónde está. Ay, cómo te mira. Ay, oye, y bailando, compadre. Oye, bailando. Quiero mandar un saludo para toda mi familia, para todos mis tíos, para todos mis primos. Oye, que ya casi no los veo, porque ando para arriba y para abajo, siempre a todos lados. Y ya tengo mucho que no los veo. Oye, Paco, espérate, pero ponte ahí. Mira. Voltea para arriba. ¡Producciones Monterrey! ¡Yeah!
Bien jugado, bien jugado, ah, nomás, compadre. Está, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, no, qué bonito. Hay que hacer que luzca esto. ¿Verdad? Oye, oye, ¿verdad? Qué pacho, compadre. Puedo mandar un saludo a los patrocinadores de. A todos, compadre, a todos. Un saludo para la raza de Austin, Texas, del Club Río, a mi compadre Tirso, a mi compadre Lorenzo Escamilla de Escamilla Painting, también, ¿verdad? Para toda la raza de allá, son los patrocinadores de nosotros. Oye, pues habla de nosotros, dijo que. Sí, pues es que están de qué lado. Oye, dijo, pacho. Ahí va. Le voy a decir dónde anda jalando. ¿Te voy a echar el golazo, va? ¿Ah? Adelante. No, sí, compadre, no, no. Tú dale. Tú dale. Tú nomás ibas pasando, compadre. Pero todavía no. ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? No te creas, compadre. No te creas. Es tu casa, compadre. Oye, bueno, ahí va. No me lo intimides. No me intimides, cabrón. Oye, domingo y lunes estamos transmitiendo desde allá, desde Laragán, desde allá de Barragán. Domingo y lunes. El martes estamos grabando el programa Big Dance Show. Ahí sale los lunes, lo grabamos los martes y sale el siguiente lunes. Los miércoles estoy con La Tasca de Don Coco Prieto, les mando un saludo. Y los jueves descanso. Fíjate. Bendito sea Dios. Hago aerobics y natación. Oye, los jueves descanso, pero mañana voy con Carla Lozano de Flamingo. Ah, muy bien. Dile que venga para acá, va de entre semana, compadre. Mándalo para acá. Viernes en la noche y sábado en la noche, en el ático 512. Los sábados en la mañana con mi compadre Nacho Lozano. Sí, ahí bien, ahí en La Hora Los Sound. La Hora Los Sound. Y ya. Sí, ya también. Oye, párale. Oye, compadre. Oh, muy bien tú. ¿Qué pasó, Chuy? ¿Dónde va, Chuy? Ahora sí, ya. ¿Vas a pelear o qué? No pelees, güey. Oye, no, pues... Que le suban al monitor, por favor. Por acá me están mandando un saludo, dice compadre Chuy, y salúdame de por ahí a mi compadre Vadillo, de Rafa y su cuñado, aquí andamos, que estamos viendo. Rafa Macías, el chofer, compadre. Rafa Macías, compadre. Ay, tu chofer, compadre. Saludos, compadre Rafa, saluditos, compadre. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo no? Ahí te va, compadre Chuy. Muchas gracias, compadre. Muchachos, ¿qué dicen? ¿Le seguimos? Tengo por favor, saludos, Nico, compadre. ¿Pediste uno, compadre? Por favor, mira. Y muchachos, ¿quién más quiere uno? Saludos para, por favor, para mi tío Goyo Ibarra, compadre, hasta algo Tamaulipas, de parte de Chuy Castillo. Hoy saludos para mamá, que ya tiene Facebook. Saludos. Señora, saludos. Hace mucho que no la veo, chano. Allá está mi madre, bendito sea Dios. Y para mi madre y toda mi familia allá, General Terán, que nos están viendo, compadre Yana. Que nos inviten unas tortillas o algo, güey. Hoy sí, unos con huevito golpeado. Qué chulada. Para mi madre, que la quiero mucho. Un premixer, compadre. Yo quiero mandar saludos para mi compadre Gary Flores, chalada, baterista Alejandro Fernández. Un abrazo, mi rey. Que todos estén bien. Más hice la voz esta de... Era nomás. Vadillo, déjame hablar, Vadillo. Perdón. Es que se me está echando el... Premixer. Tomate. Gracias, Rafita. Saludos, compadre. Qué chulada. Échale, Nacho. ¿Y yo? Saludos a mi hijo William Ponce, mi hijo cubano, William Ponce. A mi esposa. A mi compadre Juan Camposano. Súbale, pichón. Mi compadre Luna. Salud. Oye. Oye, compadre. Todos pues ahí tienen al abuelito que iba a la compadre farmacia. Esto sabía chocolate. Compadre. Es que yo me digo con ganas aquí en los monitores. Está bien sabroso esto. Oye, Vadillo. Por eso estoy obligado. Estoy muy triste, güey. No estés triste. El moquito estaba llorando, güey. El moquito. Sí. Sácame de una duda. Perdón. Sácame de una duda, compadre. Estoy haciendo algo ¿qué, para toda la familia. Me sales con una grosería, güey. No, yo no dije nada, compadre. Yo nomás dije, ¿qué pacho? Vadillo, ¿puedo mandar otro saludo? Pero pregúntale por qué, compadre. Deja ver qué quiere. Pregúntale por qué. Oye, es que el moquito estaba llorando. ¿Por qué? Oye, perdón. Sácalo de una duda. Ay, el moquito estaba llorando, güey. Estoy triste por eso. Dime, ¿Por qué se lo sonaron, güey? Y él fue. Qué tierno. Oye, quiero pedir algo, un favor. Pensé que mi hija Jocelyn estaba dormida, pero cumplió años también. Un pedacito de las mañanitas, compadre. Mi hija Jocelyn, te amo con toda mi alma, mi vida. Para Jocelyn. Te amo, mi amor, te amo. Que está cumpliendo años. Muchas felicidades. Gracias, mi hija Jocelyn. Te amo, mi amor. Que Dios te bendiga muchos años más. Bueno, más. Te amo, mi reina. Tu papi. Te amo, mi hija. Mi Jocelyn, mi Jackie. Gracias. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar.
Te amo, hija. Y yo sí. Mañanitas a 10 voces. Qué bueno. No cualquiera. Los hermanos Carrión nos quedan cortos, no, compadre. Neta. ¿Eh? A lo mucho el mariachi Tecatitlán, güey. Oye, Badillo, le quiero mandar un saludo a unos amigos que tengo allá en Saltillo, Coahuila, compadre. ¿Quiénes son? A Adi Cortés y a su esposo Juan y a toda la raza, a todos los clubes de fans que conocí con herederos que me siguen brindando su amistad y su apoyo. Muchas gracias a todos, para mis amigos de Houston también, para Aide y Miguel López también. Y a los parrilleros cachondos. ¿A quién? A la raza, los parrilleros cachondos, compadre. Eso. Los cookers también, allá, mi compadre Robert. Que mandan que son una flechita. Robert Carrizales, a toda la raza allá en Houston. Un saludo a todos. Échale, compadre. Saludos para allá, para toda la raza, compadre. Mango, saluditos. Al mango, ¿eh? Están pidiendo el mango para la gente de Culiacán, cómo no, Nebraska también. Vámonos. Órale. Órale, compadre. Ale Barraza, saludos a toda la gente que nos está viendo todavía, compadre. Saluditos, esperemos la estén pasando sensacional. Mi compadre Luis Alcántara, a todos los vecinos por allá. Voy a por el poniente de la ciudad de Monterrey, compadre. Saludos a todos ustedes. Saludcita, compadre. Dice por ahí, tráeme uno de los que estamos probando, los premixer. Claro que sí, ahorita te llevo. La apuntadora oficial, ¿ok? No es cierto, ya no me una caja de esas, ¿eh? Te encargo una. Chano. Vámonos, compadre. Súbale, compadre. Bueno, vamos. Se escucha, señores, en el infinito, que está en la tierra siendo navegada. Están discutiendo el diálogo con San Pedro, cuando aparezca y me lleve la barca. El diablo le dice, este me pertenece, si es malandrín y se va al infierno. Pedro les contesta en su nombre muy bueno, ayuda a la gente. Este reino. San Pedro le dice, ya cállate, diablo, espera que muera y no esté discutiendo. Ya se hubiera muerto. Pero ustedes siempre lo están protegiendo. Con esta legata yo salgo ganando, tras que ellos nunca se ponen de acuerdo. Yo sigo viviendo mi vida a mi modo, y lo que decidan nunca me importa un cuerno. Vivo mi vida jugando a los gallos, niños y mujeres tirando los gallos, cantando el parota siempre con cachorros. Yo apuesto mi cuero corriendo caballos. Si les interesa, señores, mi gracia, pregúntenle a Pedro y les dirá el bancario. Pregúntenle al diablo y les contestará, es de apachingar. Me dice el mago. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Eso. Me pongo de pie. Me pone de pie. Me pongo de pie. ¿Verdad? Gracias, compadre. Fíjate, sin haber ensayado ni nada, mi compadre Nacho, pues obviamente mira nomás, maestra, sasasasazo, compadre. Sí, nomás, compadre. Sabe. No. Los mejores bateristas del mundo. Zapatero a sus zapatos, compadre. Mi compadre Toño por ahí está pidiendo a ver si capea, dice mi compadre Toño, ¿eh? ¿Quieres bailar, oye, compadre? ¿Qué pacho, compadre? Quiero un saludo a esta Marigel y Marisol, Marigel, compadre. Hasta Tampico, Tamaulipas. Son claro que sí. También. Le mandamos un fuerte abrazo a Marigel, que siempre apoya la música norteña, sinceramente, compadre, ¿verdad? La verdad, apoya muchos músicos, muchos compañeros. Gracias, Marigel, porque la verdad siempre nos apoyas en lo que andamos haciendo y te mandamos un fuerte abrazo a toda así tu es. Familia allá en Tampico, Tamaulipas. Muy buena amiga, compadre. Sí, señor. Muy servicial. Así es, claro que sí, compadre. ¿Cómo ves, compadre? Dice, ¿qué más, compadre? Saludos también. A ver si capea, dice Toño, compadre. ¿Te la avientas, Chanito, o qué? Échale, compadre. Por luego. ¿Verdad? ¿Qué? Compadre, si quieres la canto yo. ¡Ah!
venga, 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 Nacho, Nacho. No, espérame. Que cante. Que cante. Venga, Nacho. Tiempo. En inglés, compadre. En inglés, sí. Siempre lo hacemos así de broma, mi compadre y yo, ¿verdad? Porque... Creo que quieres humillar gente, güey. No, compadre, ¿cómo crees? No. Mejor otro día cantas, güey. Déjame cantar yo. Si tú me hubieras dicho siempre... Ay, dice por acá, ok, muy bien, excelente, señores. Oye, me están escribiendo que quieren que cuente otro chiste ahorita antes de irnos. Venga, Paco, haz lo tuyo, venga, sensacional. A la gente de Culiacán, a la gente por allá de California, no Los más. Ángeles, California, de Fresno, de todo, por allá Arizona también, muchos saludos. Ya le va, compadre. A toda la gente de California, la gente de Los Ángeles. Saludos. Carolina del Norte, compadre, sí, señor. Nos vamos con dos canciones seguidas, está diciendo producción. ¡Producción de Monterrey! Excelente. ¿Verdad? Porque ya nos están dando cuello por acá, pero ahorita nosotros lo seguimos acá fuera de la. Bueno, porque ya se me va a acabar la pila. Vámonos con esto, Paquito. Venga, compadre Nachito, venga, súbele. Póngale sabor. Apenas ya empezaba a bailar, ¿eh? No, compadre, no hay prisa, compadre. Ahora que diga. ¡Eja! Y ya saben, señores. ¡Puro sabor, compadre! ¡Uy! Puerto Blanco. Voy a buscar un rincón donde no nos vea su mami. A ver si capea. A ver si capea. Si no capea ni habla. Si no capea ni habla. Me tendré que casar con otro dos rones su casa. Voy a tener que arreglar. Voy a hablar con su papá y su mamá. A ver si capea. Porque ya no aguanto más ese amor, esa linda morena. Luego le pido un besito, mi amor, a ver si capea. Porque ya no aguanto más ese amor, esa linda morena. Bueno, eso. Váyale, váyale, Nacho. Y puro sabor desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. De la buena música norteña, compadre. Los mejores aquí en Bahía entre semana, compadre. Bueno, le voy a invitar un rol a mi novia que la vea. A ver si me da su amor, que a mi petición campea. Un rollo de tirar esta noche ahí en el baile. Si no campea ni hablar, pues me tendré que casar con todos los de su casa. Voy a tener que arreglar. Voy a hablar con su papá y su mamá. A ver si campea. Porque ya no aguanto más ese amor, esa linda morena. Luego le pido un besito, mi amor. A ver si campea. Porque ya no aguanto más ese amor, esa linda morena. ¡Báilele! Para mi compadre Toño, con todo el sabor, aquí en Producción de Monterrey, compadre Chano, compadre Nachito Lozano, mi compadre Paco Valdés allá arriba, mi compadre Chu Moñón, mi compadre Mico Villarreal, con todo el saborcito aquí en Badillo entre semana, compadre, lo mejor de lo mejor. Con todo el sabor. ¡Bueno! ¡Gracias! Oye, qué bonito, compadre. Qué chulada. Nomás nos faltó bailar, ¿verdad? Estamos muy... Al otro tú cantas, yo bailo y aquel grita y... Voy a hablar con su papá y su mamá. A ver si capea. Porque ya no aguanto más ese amor.
esa linda morena. Pero váyale, no dijiste. Luego le pido un besito, mi amor. Eso, eso. A ver, si campea. Porque ya no voy a... Muy buena. Esa linda morena. Sí, oye, muchachos. Pidiendo, no sé quién ha pedido, pero ahí por ahí le pidieron. ¿Verdad? Ahí está mi compadre Toño. Ahí estaba pidiendo, compadre. ¿Verdad? A ver. A ver, a ver. Oh, ¿le damos o qué? ¿Le damos? A ver. Ella es esa, ¿verdad? Súbele poquito, Toño. Ella. Espera, me estaba afinando, güey. Le diré, ¿verdad? A ver, déjame si me acuerdo la letra, porque le diré. A ver, compadre, búscame la letra, muchacho. No, dale esa, güey. Lo único que me sé, no mames. Subí. Ah, ya. Échale, compadre. ¿Cuál otra sí es allá? ¿Cuál es, compadre? No, 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 pero la raza sabe que estamos improvisando, raza, así que... Claro. Ay, disculpe los errores cometidos. ¿Cuál? Laurita Garza. Ahorita la echamos, compadre. Recordando la rolita de mi compadre Nacho Lozano, ahí con la firma, compadre. Eso. Si yo tuviera el valor de pararme frente de ella y decir que la sueño a diario y me siento a su lado y que saberla lejos me pone muy gris. Si yo tuviera decirle que cada mañana que la veo pasar sigo ilusionado y no estoy animado a confesarlo, que la amo locamente, ella lo sabe. Cuando la estoy queriendo, y se imagina que mañana le diré que yo la quiero mucho, que se ha metido aquí en mi corazón, que un sentimiento se apodera fuerte de mis pensamientos, que me muero por su amor. Le diré que cosa solo verla, mi alma se acelera y solo pienso en ella. Que si quisiera ser mi novia le daría mi vida entera y solo viviría por él. Ella lo sabe. Ahí estamos, más para el Chito Lozano. ¡Ea! Véngase para acá, muchachos, véngase para acá todos de una vez, compadre. Estamos pendientes con, una pieza, ¿verdad, compadre? Una pieza, oye. De pan, lo que chingue. ¿Una pieza de piso o qué? Vendes pan, lo que chingue. Oye, una disculpa, no canto mucho, pero ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos cumpliendo, ¿verdad? Sí, catarrea, no. ¿Verdad? Salud, muchachos. Pues, sí, salud del show, compadre. Sí, no le pego nada. Yo lo vi bien. También. Ahí está, compadre Nachito. ¿Qué se siente recordar, compadre? Qué bonito, compadre. Ahí sí te dejaste caer, pinche Nacho. Pues, sí. Pues, ¿qué? Tu mero mole. En el mero mole, compadre. Pues es lo único que puedo hacer. Lo demás no, compadre Chuy. Su mero mole. No, sí, pero ahí sí te soltaste, güey. Gracias, gracias. No, pues es que me siento en mi zona de confort. Es correcto, es correcto. Es algo que he escuchado. Más que no vuelva a pasar. Te lo prometo. Tú me conoces, Chanito. Sabes que cuando prometo las cosas, a veces las cumplo. Yo lo sé. De hecho, hay que decir la verdad. Casi nunca, güey. Casi nunca, tienes razón. Claro, es cierto. No, muchas gracias a todos. No, se siente bien padre, compadre, la verdad. No, compadre, la intención es divertirnos un ratito todos y cada uno de nosotros, compadre. De antemano agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo por venir aquí a compartir una noche juntos, ¿verdad? A pesar de las distancias y a pesar de las circunstancias, estamos aquí presentes y agradezco a todos, les agradezco su amistad, compadre, primeramente, que es lo más valioso que tenemos. Y la verdad, gracias nuevamente, compadrito. Ahora sí que, compadre Chano. No, hombre, gracias a ti, compadre, por invitarnos y aquí a tu programa. Y ¿a poco ya nos vamos? Ya nos corrieron. Oh, ya, por allá. Sí. Ya está el recibo de la luz y todo.
Que compartan, porque está muy, ya está muy tranquila la transmisión, dice mi compadre Adrián. Dice Adrián que está muy tranquila. A ver, que compartan, por favor, aquí ver, también. Yo ni siquiera la había checado. Métanse ustedes, muchachos, para que cuente. A ver, déjame, para subir tus cinco. Para no irnos, ¿verdad? Para no irnos, ¿verdad? Que mi compadre Adrián nada más baja el azúcar y ya le quiere pagar aquí a todo el show. Entonces, a ver, vamos a ver. Denle ¿cómo una andamos? Coca, denle una coca. A ver. ¿Cómo andamos de transmisión? Seguro que estamos en transmisión porque no me sale, güey. No, sí está. Ya me quedé sin internet. Nos cortó, güey. Lo que no trae son datos, compadre. Ya valió queso, ya me lo cortaron. Sale un 20. Oye, los patrocinadores, no, ahí está. Oye, gracias a nuestro patrocinador de Puerto Blanco, raza. Muchas gracias a la gente del Depósito Ramos. Ya sabe, raza, Puerto Blanco, no se equivoquen. Nuestros grandes amigos, ya saben, no se equivoquen. Son los botones de madera nuestro, lo que nos distingue de Puerto Blanco, señores. Y sobre todo la calidad. Y que no se va a encontrar de que en la calle otro igual, compadre. Entonces son diseños totalmente exclusivos. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando aquí Badío Entre Semana. Muchas gracias. Ya sabe, la promoción. Si usted dice que no vio la promoción aquí en Badío Entre Semana, usted compra una y la próxima pieza le dan el 50% de descuento. Ahora, y además, ahí por él le dan otro 10. Oye, diga están, que otro 10, están, compadre. Están en Plaza Fiesta San Agustín, raza. Oye, local, cinco, luego, el tercero, luego entrando, mano derecha, compadre. La antigua entrada de Plaza Fiesta San Agustín. Muchísimas gracias por todo su apoyo. A la gente del Depósito Ramos, señores, gracias. Eso sí, gracias. Y saludcita, gracias a la gente del Depósito Ramos. Sobre todo, 30 años complaciendo a la gente que le gusta el buen sabor de la bebida, ¿verdad? Por decirlo bonito. Bien bonito que lo dije, ¿verdad? No, pero la las mieles sí, de la vida. De verdad que sí, muchas gracias para ellos. Gracias por apoyar muchísimo también aquí, compadre. Y a los muchachos, ¿qué crees te pareció, compadre? Qué chulada, qué chulada. ¿Qué dice la raza? ¿Nos increíble, vamos o nos quedamos? Compadre. Yo creo que nos quedamos. Nos quedamos mucha cerveza. Mira, mira lo que viene para acá. ¿Todavía mucho cerveza? A mí hasta no me dieron permiso. ¿No te dieron permiso? No. Nah, pero ya te vieron. Ya nos tenemos que quedar, aquí compadre. Estoy, tenemos estoy que quitar las pantallas y todo, compadre. Tenemos que quedarnos. Sí. Quiero mandar un saludo a mi compadre Roberto Garcés y al grupo Los Destos que nos están mandando saludos a todos. Bendiciones, compadre. Saludos, pronto. La gente de Saltillo, Coahuila, también que nos está viendo, compadre. Saludos, Roberto, ¿sí? Axel, Arramberri, por ahí, compadre. Saluditos. Tejano y Norteño de corazón. Saludos a la raza de la página de Norteño y Tejano de corazón que estamos compartiendo. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. No logré olvidarte para Marigel Guzmán. Llegó tarde, mi comadre, hombre. Hoy que se en la queden repetición, hombre. Ahorita que lo vean la repetición. Compadre, pues ¿cuál echamos o qué? No sé, compadre. Una que diga, no tengo una a tocar. Laurita Garza estaban pidiendo también, compadre. Que orden, compadre. ¿Qué otras o qué? Esas son las de mi compadre. ¿Cuál, Chano? ¿Qué digas tú? Jalo. Laurita Garza, pues de una vez están pidiendo. Una vez, vámonos. Órale. Una de Ramón, no sé. Hay una de Ramón. Una de Chaca, te sale muy bien la Chaca. Una de Ramón, recordando el viejón, no José Luis. Ándale. Un homenaje, un pequeño homenaje, compadre. Con todo. Así, señor, nos quitamos el sombrero, compadre. Por la pérdida en estos días. Irreparable. ¿Verdad? Irreparable. Para mi compadre Güerito, que lo quiero mucho. Güerito. José Luis Ayala, el señor, se nos adelantó en el camino y con mucho respeto y con mucho cariño. Lo acaban de decir mis compadres. Le mandamos un fuerte abrazo a mi compadre Güerito, que también fuimos compañeros en el duelo, compadre, y también nos comunicamos con él. Compadre Güero, si ves la transmisión, te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que es una pérdida totalmente irreparable, pero estamos con ustedes. Sabemos que los queremos mucho y lo respetamos a tu viejón de hora hasta donde quiera que esté, compadre. Entonces, este pequeño homenaje, donde quiera que esté, el señor José Luis Ayala, con mucho cariño, compadre. Norteña. Ándale. Cumbia. Norteña. ¿Cuál quieres, compadre? Valseada. Es que son muchas bolero que no sabemos qué hora es. Una norteña, güey, si quieres. Pues cha, cha, cha. ¿A qué quieras? Me doy. ¿Qué dices? Rico. Me doy. Es que son muchas. El besito que me... cambio, este nombre. Oye. ¿Cuál? Mi golondrina. Sí. Mi golondrina. Mi ¿no? golondrina, ándale. Oh, todo dar. Señores, desde la ciudad de las montañas, con mucho cariño, con todo respeto para el señor José Luis Ayala, donde quiera que se encuentre y toda su familia, con mucho respeto, cariño, ahí le va esto, dice, compadre. Desapareció.
Peligrosa, compadre. Ay, y nada más, no, compadre. Más para que se vaya la raza directamente al Depósito Ramos, donde tienen el mejor servicio y la mejor cheve, compadre. Bien helada, como te gusta, compadre. Bien, oh, bien helada. Mirada de suegra, compadre. Ey, ¿qué andas haciendo? Oye, hablando mira, de... Como mirada de suegra, ¿verdad, compadre? Bien helada. El checo le aguanta los marranos. Además tienen gran variedad de botana para que surtan bien machín, dice por acá. El Depósito Ramos está ubicado en la calle Puerto Progreso, compadre, número 325, con en La Fe, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, compadre. Estos vatos llevan más de 30 años surtiendo de cheve. ¿Dónde me lo digo? Toda la raza, compadre. Ahí en la colonia La Fe, compadre, en la calle Puerto Progreso. ¿Me queda cerca? Te queda cerca, güey. Cállate ahí al Depósito Ramos, compadre. ¿Cuántos años, compadre? 30, nomás 30, compadre. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas cervezas habrán vendido? Oh, pues ya sabrás. Ya se han de ver empachados, mis compadres. Nosotros, compadre. Por eso son bien vastos, compadre. Nos mandaron ahí nomás ahí bajita la mano. Ahí te encargo, ahí te encargo. Saca la calculadora para hacer los cálculos, compadre. Ahí no acabamos, ahí sí no acabamos. ¿Ya? Así que si nos está viendo raza en San Nicolás de los Garza, ya échale una llamada ahí en las redes sociales al Depósito Ramos, que está ubicado en la calle Puerto Progreso, número 325, la Colonia La Fe, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, compadre. Estos vatos, como te digo, 30 años nomás, ¿eh? Surtiendo. Ya se toda saben, la cheve a todos lados. Yo, compadre, ¿eh? Sí. Y están diciendo la raza que tiene Facebook, compadre. Depósito Ramos, raza, para que lo agreguen en Facebook. Síganos. Y hagan sus pedidos a través de inbox, compadre. Ahí estamos. El depósito, nada más y nada menos, de las estrellas. Vamos, ¿eh? Vamos. Es todo. Sí, señor. Gracias, compadre, a toda la gente de Depósito Ramos. ¿Qué está pasando, Chuy? ¿Qué está pasando? ¿Te quedas cerquita? Se le metió un Mauri a mi compadre. Me acordé de Mauri con el torrente. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Dale, oye, también, compadre, la raza de Torrente, creo. Saludos, mañana. Compadre, Mauri, mañana transmite la raza de Grupo Torrente. Ah, ¿verdad? Sí, cierto, mi compadre, ¿verdad? Va a estar mañana jueves, sí. Mañana jueves. Mañana jueves. Desde el Domo Care, compadre. Para toda la raza que no se pierda la transmisión a través de las redes sociales de Cerca, si no mal recuerdo, compadre. Así que si nos están viendo ahí la gente de Cerca Music, ahí para que lo vean a toda la gente de Torrente, compadre. Compadre Adrián. Saludos, Cocho. Saludos, compadre. ¿Quién más, compadre? Oye, se dio un silencio. Oye, se hizo un silencio. Oye, ahorita que dicen de las transmisiones, digo, ajá, a mí que me toca estar muchas veces. Saludos, atrás de... ¿Qué atrás se siente estar acá a este lado ahora, compadre? Fíjate que está chido, raro, está bueno. Sí, no, está todo a dar el cotorreo, pero... lo que voy es que agradecer a toda la gente que está haciendo estas transmisiones, porque obviamente la gente está en su casa. Digo, claro, esperemos que toda la gente esté en su casa. Que así debe ser. Y así es, y que se la pasen bien, ¿no? Es un esfuerzo bien grande que se hace. Ustedes a lo mejor ven así como que está muy fácil y muy padre, pero realmente es un esfuerzo bien grande que hacen en cada transmisión que ven ustedes hasta su casa. Entonces, agradecer a toda la gente que está haciendo transmisiones, porque al final de cuentas es para ustedes, ¿no? Exactamente, compadre. La finalidad es eso, que sí, entretenerlos nada más, compadre, porque no ganamos ni madre, más que el aprecio de ustedes. Exacto. Y así es.
Así que si ven la televisión... No van a pagar, no van a pagar hoy. No, compadre, bueno. ¿Cómo? Vámonos ya. ¿Cómo dieta, mi compadre? ¿Cómo preparaba? ¿Me puedo llevar una salsa al primo? Me tuve que servir directo al bote, compadre. Porque... Un paso aquí, mi compadre. Tú eres borracho viejo, compadre. Nadie me ofreció a mí, güey. Compadre, vámonos, compadre. Yo te acompaño. Oye, tuve que echar directo al bote como en aquellos años, mico. Gracias a Dios, si no le echaste el antibacterial, compadre. Bueno, no haces al último ya para la cruda. Dijo aquel. Ahora resulta que quieres de cristal cortado y todo el chavo. Sí, güey, no me ofreció. Tuve que servirme ahí directo. ¿A poco en los eventos así los invitan así bonititas? Sí. Ah, toda la vida. Oh. Ese es mi chano de ahora, dijo aquel, compadre. Salud, muchachos. Salud, raza. Salud. Saludcita, compadre. Salud. Oye, Vadillo, ¿tú sabes? Bueno, y ahí tenían al perro que iba caminando por la calle. ¿Tú sabes cuál es el día más malo? Ahí va. Muchachos, Vico, atención. Venga, atención. ¿Tú sabes cuál es el día más malo? El día más malo. Digo, ahorita en el 2020 martes. Ha habido un chorro, pero ¿cuál es el día más malo? El martes. El día más malo. No te cases. El diablo. Salud. ¿Y saben? ¿Y sabes cuál es el diablo? ¿Sabes cuál es el día más dulce? ¿El día más dulce? ¿El día más dulce? ¿El de dulce? ¿Cuál es? ¿El día pasó? ¿El de dulce? No. El diabético. Ah, diabético. Qué dulzura. El diabético. Sí, es para toda la familia. Ya hablaron, Paco. Qué chulada cuando escuches a un pelado contar chistes nobles, güey. Sí, claro. Ay, es que no hay malicia en mi compañero. Está viendo, la malicia. Me están viendo mis hijas, güey. Es correcto. Claro, no, yo decía el tamal de dulce. Por eso. Sí, el de dulce. Yo conozco ese. Muy rico. Un saludo a la familia Valdés. Hijo de leche. Oye, canción, ya nos vamos. ¿Qué dice la raza? ¿Ya nos vamos o qué? ¿Cómo andamos? Una más. La estamos pasando genial, pero la raza no sé si ya lo dormimos o qué show. Saludos a la gente de Houston y de Reynosa por aquí. Saludos. Oye, para el domingo, compadre mijo, de las que vamos a cantar el domingo. Ándale. Un corrido, ¿qué, compadre? El rollo de Sinaloa, están pidiendo, compadre. Dale una entre, compadre. Nelson Briones, saludos, compadre. Saludos, Nacho Lozano, David Vadillo, Chu Muñoz. Compadre, Juan José Villarreal, Chano Reyes, compadre. Saludos, Nelson. Saludos. Briones, compadre. Saluditos. ¿Cuál hecho de compadre? ¿Listo? El Rayo Sinaloa, ¿no? Eso, chingados. Vámonos por ahí. Saludcita a toda la raza, lo está viendo. Comparta raza. Esto no se acaba. Esto va a día entre semana. Aquí en Producciones Monterrey. ¡Súbale, compadre! Te lo voy a escuchar el domingo con mi compadre Mico. Con eso nos vamos. Y don Juan Villarreal. Con eso nos vamos, raza. Recordándoles a todos ustedes, viernes, 8 de la noche. 8 de la noche en la página oficial de Los Cachorros de Juan Villarreal. No, por ahí vamos a estar transmitiendo en vivo. Vamos a terminar esta canción y ahora sí que ya vengan todos, muchachos, para podernos despedir, compadre. Así nos vamos. ¿Te parece? Vámonos con esto, señores. Esto va a día entre semana y de los corridos grandes, compadre. ¡Súbale, compadre! Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote. Iba entendiendo la trampa pa' cazar a Michael López, el que bajaba las naves en distintos horizontes. Le sobraban los amores al amo de su jardín. Apreciado por los raides y galán de las artistas. Oiga, compadre Medina, no apagues tu celular, que el domingo baja un ave en el desierto de altar. Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar. We'll be right back.
súper terminaron aquel baile. El rayito cayó herido, no se pudo remediar. Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar. El rayo cayó en Tijuana, a ti no lo asesinaron. Ay, padre, lo secuestraron. La perra quedaba muy brava, al otro hermano mataron, allá por Guadalajara. Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar, por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar. Sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar. ¡Bravo! El rayo de Sinaloa. ¡Ay, venga el aplauso, raza, venga el aplauso! Muchas gracias. Oye, ahorita escucha, que estaban con lo de la canción y... ¿Qué fue? ¿Se les olvidó? ¿O se cuatrapearon o qué? No, sí, se dice eso, Paco. Oye, no, no espérate, se dice. No, espérate. Para que vean que estamos en vivo. No, a lo que voy es que yo me quedo bien sorprendido con los corridos. Ah, porque sí, las canciones normalmente son dos, tres parrafitos. ¿Cuál de y, todas? Y los corridos es toda la historia. Ah, sí. O sea, bueno, te das cuenta que es párrafo. Son como... Y hay personas que se dedican a cantar puros corridos. Entonces es bien sorprendente el que se los tengan bien aprendidos todos. Sí, no, mi respeto. Porque no son, digo, yo a mí me ha tocado ver músicos, digo, compadre, un saludo para todos ellos. El hambre tienen... te hace que te las aprendas, compadre. Sobre todo yo. No, que a mí me ha tocado ver músicos que tienen todas las letras aquí anotadas, ¿verdad? Te hace pero... falta tomar. Tomar y desvelarte. ¡Producción! ¡Ah, te faltó producción! ¿Qué pasó? Saludos a Lalo de Incansables de Saltillo, raza. Saludos, compadre. Saluditos a la gente de Saltillo, por aquel lado, compadre Ramos Arizpe. Y toda la gente de Durango también que nos está viendo, compadre. Saluditos. Compadre Chano, pues ya a punto de irnos, compadre. Despídese de la raza, compadrito. Gracias a la gente que se conectó ahí, que estuvo viendo, que estuvo pendiente de la transmisión. Que pidió sus canciones, salieron algunas, no todas, compadre, pues son muchas. Pero se hizo una lucha ahí más o menos a lo que estaban pidiendo. Y por aquí vamos a andar aquí transmitiendo en vivo igual con mi compadre Vadillo. Tenemos un programa pendiente contigo. Sí, señor. También. Sí, señor, compadre. El día que y con mi compadre Nacho también tengo un programa pendiente. Y conmigo, y oye, con todos. Oye, compadre, compadre, ¿qué pasó, hombre? Está pendiente también el abono de Coppel, de FAMSE. No, eso tienen 4 meses, güey, desde que empezó todo. Muchas gracias, mi Chano. No, saludos, gracias a ti, compadre, por invitarnos. Aquí estamos. Que gracias. Que te sigan también tus redes sociales, compadre. Para que sigan la red del Grupo Forastero. Que Chuy Muñoz, pues está por allá mi compadre. Usted olvidó Chano Reyes y el Grupo Forastero. Para que nos sigan y estén pendientes porque vienen cosas nuevas por ahí. Esperamos que le vayan a gustar. Y yo creo, pues, 1 o 2 meses más ya estaremos mostrando. Primeramente, Dios, hay que estar al pendiente, compadre. Saludos a todos, gracias. Nachito, por favor, Nachito Lozano, por favorcito, compadre. Compadre, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todo el staff, todo aquí bien profesional. De verdad que mis respetos, qué chulada. Gracias a mi compadre Adrián. Gracias a ti, compadre, también. A Tony, gracias por todas las atenciones. Me hicieron sentir como en casa, qué chulada. Te agradezco, compadre, les agradezco a mis compañeros, Chano, Chuy y gracias, Mico, de verdad que un orgullo, un honor tocar con ustedes. Igualmente, compadre. Qué chingón. Mi compadre Vadillo, claro también. Muchas gracias, compadre. Y Paquito, y bueno, para que nos sigan ahí en las redes sociales, los Sound Music, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. También estoy como Nacho Lozano también en Facebook. Ahí para que nos apoyen y vean todo el contenido que tenemos. Gracias. Paquito, por favor, Paquito, despídete de la raza. No, hombre, Paquito Valdés. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ya tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. Y espero que no sea la última, Vadillo. No, compadre. Primeramente, Dios, esperemos tener tu presencia por acá en el programa. Cuando te falte alguien que cuente chistes o algo, me avisas. Sí, cómo no, compadre. Faltaba más, faltaba menos, y me hombre. Aprendo unos buenos. También me deseo unos colorados, pero no es momento. No, compadre. No es momento. Qué bueno, compadre, que estás aquí. Y la verdad no es por nada, pero
Gracias por darte la oportunidad de estar aquí un ratito con nosotros, compadre. Bienvenido. Y ya sabes que aquí es tu casa. Muchas gracias. Un saludo para, antes de irnos, un saludo a mi tía Chela, allá hasta Houston. Tía Chela, saludos, a mi tía. A mis primos, todos que están allá. A ver si traen algo ahí de. De Mayuca. Unos chetos. Unos chetos. Se perdió el clavijo. Unos Mickey, güey. Ay, que nos sigan en Gruperos Inmortales, eso, Paco Valdez TV, Facebook y YouTube. Ya saben, ahí los vemos, entrevistas, música y mucho más. Y mucho más, compadre. Ay, muchas gracias, Paquito. Por ahí, ¿qué lado? Vamos a comprar el Chuy. Compadre, muchas gracias por el espacio, principalmente a ti, a Adrián Lozano también. Por, gracias, compadre. A toda la raza aquí, que somos amigos ya de mucho tiempo, todos hemos coincidido en muchas ocasiones en trabajo. Y también, como dijo Chano, vamos a estar ahí transmitiendo en las redes de nosotros, que es Chuy Muñoz, Chano Reyes, Grupo Forastero, y ahí les encargo el Facebook. Voy a cambiarlo por la fanpage porque ya se me llenó. Se llama Chuy Muñoz también, ahí para que estén al pendiente de lo que vamos a estar haciendo próximamente, compadre, con unas canciones inéditas también. Excelente, compadre Chuy, ya sabes. Muchísimas gracias, compadre. Compadre Mico, por acá de este lado. Compadre, gracias. Un gustazo estar aquí con todos ustedes, con todos los muchachos, con Adrián, con todos los muchachos de tu staff y toda la racita aquí, tu hermano. Y eso. Con todos los compañeros aquí, a David Vadillo, a Daniel Vadillo, todos los muchachos, grandes músicos, grandes amigos, un gustazo de verdad compartir un rato. Y para toda la gente, ojalá les haya gustado. Es algo que lo hacemos de corazón, nos gusta, y es para todos ustedes, para que estén en su casa un poquito, pues dándoles nosotros un poquito de, para que no estén pensando cosas malas en cuanto a esta enfermedad, ¿verdad? Que obviamente nos agobia a todos, pero de todo corazón, de parte de nosotros, de parte de todos los muchachos, lo hacemos con todo el alma para ustedes. Así es, compadre, ya lo dijeron todos los muchachos, la verdad lo hicimos con toda la intención, como miércoles tras miércoles, compadre, que la verdad tratamos de darle un poco de alegría a la raza, darle música, que es lo que nosotros nos apasiona hacer. Entonces, oye, ¿ya les dio el bajón o qué? No, porque compadre, pues bailando y le chingue. Es que ya nos vamos, compadre, pero pues estamos tristes porque ya nos vamos. Nos vamos, bueno, con una rola, compadre. Yo sé que nos vamos a despedir con una canción más, así que váyanse preparando. Mientras tanto, les recuerdo, raza, y agradeciéndoles a todos ustedes su preferencia. Sigan nuestras redes sociales. Si no nos han dado like o si no nos sigue, por favor, a cada uno de nosotros, nada síganos, les cuesta, ¿verdad? Nada les cuesta. Nada les cuesta más que un clic ahí. Y a nosotros sí nos ayuda bastante. A nosotros como músicos, para que crezcan, ¿verdad?, todos estos proyectos, claro. Bien dicho, Paquito. La verdad que sí, compadre. Entonces, la verdad, aplauso. Si nos ayudan, ¿verdad? Claro, sería genial que nos regalaran un like, que nos sigan, que compartan cada transmisión. Seis rosas quiere este vato. Seis rosas, ¿ah? Oye, resulta que pide también este bodado. Muchachos. Pues es tu hermano, ¿qué hace? Qué chulada. Tenemos que atenderlo al señor. Eso, claro. ¿Qué andas haciendo, muchachos? Eso es Vadillo entre semana, raza, como miércoles tras miércoles, 9:30 p.m. Una noche más con mis amigos de muchísimos años, el cual esta noche quise compartir su música y su talento con todos y cada uno de ustedes, con mi compadre Paquito Valdez. Gracias. Entonces, aquí en Producción de Monterrey, señores. Compadre, así nos vamos, así como llegamos, nos despedimos con lo mejor que sabemos hacer, que es música, señores. Así que, muchachos, esto es Vadillo entre semana y arrancamos con esto. Compadre, ¡súbale! Gracias a Producción de Monterrey, el señor Adrián Lozano y toda la gente del staff. A la gente de Máximas Producciones también, a la gente de Vadillo. Vadillo Carnes Asadas también presente, señor. ¡Súbale, compadre! Rosa linda, divina, mujer hermosa, que perfumas como aroma de jazmín. El color de tus mejillas es de rosa, y en tu boca brillan perlas al reír. Son tus ojos dos estrellas que iluminan con destellos y dulcísimo fulgor. Tus ojitos en mi mente dan la vida y al mirarlos me enloquecen de pasión. Quiéreme, mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante. Mírame otra vez, que tus ojos son mágicos encantos de un Edén. No me digas no, déjame soñar un solo momento en tu querer.
Y ese le compare Nacho. En el acordeón mi compadre Chuy Muñoz, bajo sexto, el señor Nico Villarreal, mi compadre Chanito Reyes, bajo eléctrico, compadre, súbele, compadre. Bueno. Tantos años de soñar con tu hermosura y añorando por un rato ser feliz, tanto tiempo de esconder esta ternura que en mi mente solo guardo para ti. Si mi vida me la pides por un beso, yo la vida te la doy sin vacilar. Un instante de dulcísimo embeleso, yo paseaba por toda la eternidad. Quiéreme mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante. Otra vez que tus ojos son mágicos encantos de un bebé. No me digas no, déjame soñar un solo momento en tu querer. Aunque ya después tenga que olvidar esa breve dicha que soy. Muchas gracias, muchachos, gracias. A nombre de Producción de Monterrey, un servidor David Vadillo, de parte de mi compadre Chanito Reyes, el señor Paco Valdés, mi compadre Nachito Lozano en la batería, compadre. Gracias, compadre Chu Muñoz en la acordeón, mi compadre Mico, Mico Villarreal, gracias a todos ustedes, señores. Nos vemos el próximo miércoles con más sorpresas. Muchas gracias a todos ustedes.